Hola amigos, soy Carlos Cortés. Eh, hoy estamos haciendo este Brands Watch en el que deseamos analizar rápidamente la forma como los gremios colombianos hacen las cosas en los social media. Silenciar aquí algo que tengo encendido. Yo les agradezco a las personas que me están acompañando en este momento, si me pueden confirmar que me puedan eh, que me puedan escuchar bien. Les agradezco también si me pueden confirmar que efectivamente están viendo la pantalla y la están viendo bien. Eh, inicialmente voy a saludar a, a Gustavo Suárez. Eh, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Que te puedas quedar hasta el final. Que vamos a hacer, básicamente lo que vamos a, a, a hacer con esta, en esta sesión es analizar rápidamente la forma como los gremios colombianos están haciendo las cosas en social media, específicamente eh, en el ámbito de, de, de la atención al cliente. ¿No es cierto? Entonces hemos desarrollado una pequeña prueba piloto. Los resultados se los queremos. Eh, compartir sus opiniones, puedan aprender, obviamente, puedan aprender y puedan compartir sus opiniones. Eh, real time, les recuerdo que las personas que estén entrando en este momento al, al streaming, eh, si hacen sus comentarios y los comentarios están conectados con lo que estamos conversando, pues obviamente yo lo puedo lo, eh, puedo hacer visible los comentarios y, 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 y continuar con... De, de los comentarios que ustedes hagan. Permítanme un segundo, yo saludo en este momento a, a Aura, muchas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias por acompañarnos a Mauricio también. Les agradezco, si ustedes me pueden confirmar, por favor, que efectivamente me estén escuchando, me estén escuchando bien y que me estén viendo eh, bien. Eh, incluso les voy a compartir mi cámara en este momento para que me, me puedan eh, ayudar con ese comentario para poder arrancar con el streaming, ¿no es cierto? Si me pueden eh, eh, decir. Eh, si me pueden escuchar bien y si me pueden ver bien, sobre todo me interesa mucho porque les voy a compartir pantalla, porque vamos a ver gráficas, porque vamos a, a, a ponernos frente a una, una cantidad importante de datos que me parece que, que, que vale la pena que los, los puedan ver bien en pantalla, básicamente es la idea. Eh, Saludo a Andrés Duarte. Andrés, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir. A las personas que están entre, eh, entrando en este momento al streaming, básicamente les quiero contar que estamos en un Brand Watch. Este Brand Watch lo hemos titulado eh, Los gremios en Colombia no tienen un carajo de idea para qué sirven las redes sociales. Yo sé que el título es un poco duro, pero bueno, al final ustedes van a tomar sus propias eh, decisiones, van a hacer los análisis eh, a partir de los datos que les voy a mostrar y. y y me van a decir, Carlos, el título no es justo, es injusto o el título es completamente justo. ¿No es cierto? Saludo a Miguel Peña. Eh, muchas gracias por, por, por lo, las opiniones, muchas gracias por los comentarios. Entonces, eh, ya para arrancar, pues básicamente les recuerdo a las personas que están accediendo que eh, ustedes pueden hacer sus comentarios y yo puedo hacer visibles los comentarios en pantalla y a partir de hacerlos visibles, pues podemos continuar sobre, eh, eh, charlando sobre el tema. Entonces, en ese orden de ideas, les recuerdo que. Hoy estamos haciendo un brand watch en el que deseamos analizar rápidamente la forma como los gremios colombianos hacen las cosas en social media, específicamente en materia de atención al cliente. Es muy probable. Estoy absolutamente seguro y es muy probable que ustedes se hayan puesto en algún momento, de pronto no frente a un gremio, sino a, a una compañía de cualquier categoría, de cualquier calibre, eh, bajo circunstancias similares a las que vamos a analizar eh, a través de este pequeño trabajo de investigación. ¿No es cierto? Que yo les voy a socializar. Les recuerdo, se llama Los gremios en Colombia, no tienen un carajo de idea para qué sirven las redes sociales. Yo les pido disculpas si de pronto no, no les gusta mucho el título y la palabra carajo, de pronto puede llegar a, a ser. Eh, eh, a, a hacer una mala palabra, digámoslo así, en ciertas partes del mundo, pero eh, básicamente lo que quiero dar a entender es que estamos jugando como a un teléfono roto con los, con los gremios en social media y por eso tenemos esta gráfica. Esa gráfica que están viendo en pantalla está producida de esa manera. Si ustedes ven, tienen a las, un vasito, tiene la imagen de las personas. Permítanme un segundo, yo subo la. Subo la pantalla, incluso permítanme un segundo, yo escondo los comentarios. Un vasito tiene la imagen de una persona, porque la persona está hablando, está intentando hablar con los gremios, y los gremios al otro lado están dormidos. Y si se dan cuenta, en la mitad está el, el cable, porque esto es un teléfono roto, está el cable, en la mitad está, está fracturado, está roto, ¿no es cierto? Y al otro lado, pues está un vasito con la silueta de... de, de, de el símbolo de las empresas, de las fábricas, de las organizaciones, de los gremios, ¿no es cierto? Y se están quedando dormidos, porque estamos literalmente jugando a un teléfono roto. Entonces, en ese orden de ideas, y para las personas que nos están acompañando y las personas que están entrando, les, estoy, les, les recuerdo que estamos haciendo un real, real time streaming en este momento a través de Facebook, donde vamos a analizar rápidamente la forma como los gremios colombianos hacen las cosas en, so, en social media, específicamente en materia de atención al cliente. Si ustedes están en en otro país eh, pueden tener eh, este, este ejercicio lo pueden tener como un modelo digámoslo así para que puedan eh, hacerlo hacerlo en, en, en la zona del mundo donde se encuentran en este momento entonces bueno básicamente lo que quiero lo que quiero mostrarles permítanme un segundo les comparto la pantalla completa es que nosotros tenemos un objetivo y el objetivo es entender cómo los gremios colombianos utilizan los social media específicamente en materia de atención al cliente. En este orden de ideas les quiero contar que tenemos una forma de hacer las cosas. Nosotros, entendiendo que parte del rol de los gremios es la educación y el entrenamiento de sus afiliados en temas estratégicos, hemos acercado una propuesta a través de los recursos social media que los gremios tienen disponibles eh, que les obsequia un entrenamiento llamado cómo convertir conversaciones en Dinero y seguidores en clientes. Un completo entrenamiento en branding, marketing, creatividad, storytelling, estrategia y analítica, por el cual normalmente nosotros cobramos 6 millones de pesos colombianos, eh, cerca de seguramente mil dólares, eh, y que se los estamos obsequiando a los gremios, les estamos diciendo, señores, tenemos un entrenamiento, un entrenamiento que lo hemos dado en un montón de partes, que lo han recibido otras organizaciones similares a ustedes, que nos ha ido excelente, excelente, por no decir eh, espectacular en todos los lugares donde nos hemos presentado, y se los queremos regalar, les queremos obsequiar este entrenamiento a ustedes para que ustedes se lo trasladen a sus afiliados y podamos... Eh, entrenarlos en, en temas relacionados con marketing, creatividad, branding, storytelling, estrategia y analítica. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros hicimos fue eh, seguir una, valga la redundancia, una secuencia de pasos. Permítanme un segundo, yo saludo a las personas que están entrando en este momento, saludo a, eh, a Vladimir, Carma, Vladimir Camacaro en Venezuela, un abrazo grande, qué bueno tenerte, qué bueno, qué bueno tenerte en... En este streaming, yo cuando se habla a Vladimir en, en un viaje a Venezuela, si no estoy mal, la universidad se llama UCLA, en Barquisimeto. Eh, un abrazo grande para, para Vladimir y para todas las personas en Venezuela. Entonces, eh, básicamente lo que les quiero mostrar es que nosotros seguimos una secuencia. Entonces, tenemos un mensaje, tenemos un obsequio a los gremios, les queremos obsequiar algo. Eh, incluso les voy a contar algo. Cuando nosotros hemos hecho este ejercicio, porque este ejercicio lo hicimos eh, en junio del año pasado, entre junio y diciembre del año pasado, no, entre junio y octubre del año pasado. Eh, entrenamos eh, eh, este entrenamiento lo llevamos a 11 lugares diferentes eh, entre junio y octubre del año pasado eh, este entrenamiento lo llevamos a 11 lugares diferentes eh, y ahora básicamente lo utilizamos para para hacer el ejercicio como prueba piloto para entender cómo hacen las cosas los gremios. Básicamente, ¿por qué? Pues porque los gremios, dentro de, sus, dentro, de sus, eh, dentro de su rol, dentro de sus roles, pues ellos entrenan a los afiliados, entrenan a los empresarios, ¿no es cierto? Entonces queremos saber si están entrenando a los afiliados, si estamos entrenando a, a los empresarios y definitivamente nosotros tenemos ese entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces, el paso uno básicamente fue contactar, eh, contactar al gremio utilizando los recursos. Social media disponibles entonces qué fue lo que hicimos nosotros lo que nosotros hicimos básicamente fue entrar a la a la página de, la página de cada uno de estos de estas agremiaciones de cada una de estas sedes de, la diferent, de, de las diferentes agremiaciones no es cierto y, eh, y, en, y ubicar los puntos de contacto que tienen desde la página web en digital entonces el facebook, el twitter el canal de youtube los más comunes digámoslo así son facebook, twitter, eh, youtube e instagram. Esos son los puntos de contacto más utilizados, Facebook y Twitter los más utilizados, después viene YouTube y después viene Instagram. Entonces utilizamos esos puntos de contacto en digital para acercar nuestra propuesta de comunicación qué fue lo que hicimos yo ya les voy a mostrar básicamente le dijimos a los Demios: hey señores tenemos este entrenamiento a través del inbox de facebook a través de twitter tenemos este entrenamiento queremos que lo conozcan porque se los queremos obsequiar para que ustedes se lo obsequien a los a los eh, a los afiliados no es cierto una vez hicimos ese paso uno eh, iniciamos el proceso de conversación por el medio por el cual hablamos. Entonces, si hablamos por Twitter, conversamos por Twitter. Si hablamos por Facebook, conversamos por Facebook. ¿Ok? Cuando la conversación pasó a un siguiente nivel. Es en ese nivel, nosotros les hicimos llegar a algo que nosotros tenemos ya armado, que es el book del entrenamiento. Ese entrenamiento tiene una presentación. Yo se las voy a mostrar en un momento. Ese entrenamiento tiene una presentación. ¿No es cierto? Les hicimos llegar a través del punto de contacto que ellos nos solicitan. Nos, nos, eh, nos dieron para, para que les hiciéramos llegar la información, les hicimos llegar casi siempre el correo electrónico, les hicimos llegar eh, ese book del entrenamiento, ¿no es cierto? Eh, y a partir de ahí lo que se busca es una videoconferencia para aclarar dudas y concretar ya literalmente que podamos viajar y que podamos eh, eh, irnos a, a entrenar a empresarios con estas eh, agremiaciones. Entonces, este es el procedimiento que nosotros seguimos. Saludo a Felipe Ramírez Castro, muchas gracias por. Por acompañarnos como siempre, también a Felipe, otro Felipe, Felipe. Felipe Rojas, eh, muchas gracias. Supongo yo que Felipe Rojas está en Pereira. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Paso uno, contactamos a través de a los gremios, a través de los puntos de contacto que tenían disponibles en digital. Paso dos, pues conversamos a través de, de, de ese punto de contacto por, de no, por donde nos dieron respuesta. Paso tres, enviamos el book del de entrenamiento a, a, al, al punto de contacto donde nos sugirieron que lo enviáramos, que normalmente es el correo electrónico. Y el paso número cuatro, buscamos agendar una videoconferencia para poder cerrar esta oportunidad no es un negocio porque nosotros no estamos haciendo negocio estamos obsequiando un entrenamiento por el cual nosotros cobramos normalmente 6 millones de pesos colombianos entonces bueno este es el procedimiento estos son los procedimientos eh, ahora eh, yo quiero que que le insertemos algunos componentes académicos a esta conversación, porque me parece muy interesante que nosotros podamos conversar, que podamos discutir eh, con bases sólidas, conceptuales, y no solamente... Eh, a partir del parecer o a partir de nuestros gustos personales. Entonces les voy a dar un primer concepto importante y es en dónde radica el gran poder de las redes sociales. Ustedes, las personas que me están acompañando en este momento eh, y que quis y si quisieran participar, en dónde radica el gran poder de las redes sociales? ¿En dónde consideran ustedes, permítanme un segundo, yo bajo mi cámara, en dónde consideran ustedes que radica el gran poder eh, que tienen las redes sociales? Eh, las redes sociales digitales, obviamente. Eh, y lo pueden compartir a través de, del canal de chat, a través del... Del, del, del espacio de comentarios que tiene nuestro streaming en Facebook, porque me parece que a partir de aquí pueden pasar cosas muy interesantes. Si nosotros no entendemos dónde radica el gran poder de las redes sociales, no vamos a entender las conclusiones de este streaming. Entonces, en ese orden de ideas, yo los invito a que ustedes compartan sus opiniones, a que ustedes me digan en dónde consideran que radica el gran poder de las redes sociales. Mientras tanto, mientras tanto, yo les voy mostrando varias cosas. Presten atención a esto. Cuando le preguntamos a las personas en dónde radica el gran poder de las redes sociales, permítanme un segundo, les comparto la pantalla. Normalmente, las personas dicen el. El gran poder de las redes sociales radica en la posibilidad de facturar. Carlos Cortés siempre ha hecho la, la aclaración y es, la facturación no solamente es facturación de dinero. Uno puede facturar sonrisas, uno puede facturar emociones, uno puede facturar líderes positivos, uno puede facturar interacciones, uno puede facturar abrazos a través de social media, no solamente facturación de dinero. Ojo con eso, ¿no es cierto? Las personas siempre dicen generación de valor. Claro, a través de los social media, a través de las redes sociales, nosotros podemos incorporar los social media dentro de nuestra estrategia de comunicación y mercadeo y a partir de este punto de contacto en digital que tiene tanta potencia. Miren lo que estamos haciendo en este momento: estamos haciendo un real time streaming, ¿no es cierto? Podemos hacer streamings a varias cámaras, compartiendo pantalla, teniendo invitados, ¿no es cierto? Podemos generar valor eh, frente a, la, a las acciones de comunicación y mercadeo que normalmente ejecutamos en el día a día, ¿no es cierto? Entonces, miren que la generación de valor es uno de los de las eh, de las posibilidades eh, que nos ofrecen los social media el gran poder de las redes sociales. Cuando le preguntamos a las personas en dónde radica el gran poder de las redes sociales, siempre dicen facturación, ya les expliqué ese punto, generación de valor, se los acabo de explicar, ¿no es cierto? La viralidad, la velocidad a la cual nuestro mensaje puede llegar a la mayor cantidad de personas, se puede amplificar, ¿no es cierto? La gratuidad para construir. Aquí hay un poquito de ilusión, un poquito de verdad, un poquito de mentira, no mentira, sino ilusión, ¿no es cierto? Pero en términos generales, eh, 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 el modelo freemium eh, porque es un poco lo que les quiero decir el modelo freemium es el que nos hace percibir eh, esa o, o construir esa esa ilusión no es cierto esa imagen mental equivocada de que es gratis no normalmente no es gratis es freemium no es cierto pero en términos generales social media eh, nos nos eh, de parte del gran poder de las redes sociales tiene que ver con eso, por lo menos la gente lo dice, ¿no es cierto? Cuando le preguntamos a las personas, también cuando le preguntamos a las personas dónde radica el gran poder de las redes sociales, hablan de trasladar el poder al individuo, o sea, darle voz a personas que antes no tenían voz. Yo viví una época donde no había el Internet que tenemos ahora, donde no había redes sociales como las tenemos ahora. Hoy en día la gente tiene Snapchat en el celular, en el bolsillo. Ahí guardado en el, en el, en el bolsillo del pantalón tenemos Snapchat, tenemos eh, tenemos redes sociales como Tinder, por ejemplo, Grindr, esas redes sociales para ligar. Tenemos las redes sociales genéricas, tenemos las redes sociales especializadas, tenemos canales de chat, tenemos nuestro MailChimp, tenemos todo, absolutamente todo, nuestro Google Drive, tenemos eh, nuestros documentos, tenemos la posibilidad de hacer streamings directamente desde nuestro bolsillo, desde el, desde el aparato que tenemos en el bolsillo, poder estarle contando al mundo lo que sentimos, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, lo que nos gusta, ¿no es cierto? Desde el mismo bolsillo, en esa época cuando nosotros conocimos Internet, mi generación, ese Internet no tenía todo esto, ¿no es cierto? Entonces hoy en día las personas tienen mucho poder. Ojo con esto, que este concepto es muy grande, es muy grande. Permítame un segundo, yo voy a, a leer algunos... Eh, algunos conceptos que ustedes están dando aquí. Entonces, a ver, eh, Ana María habla del posicionamiento. Claro que sí, claro que sí. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que yo estoy haciendo es eh, eh, debatiendo un poco... Eh, eh, los conceptos que normalmente dicen las personas. Las personas normalmente dicen eh, ¿dónde radica el gran poder de las redes sociales? En esto que están viendo en pantalla, ¿no es cierto? Eh, Ana María habla de posicionamiento, eh, Miguel habla de interacción, habla de inmediatez. Miguel, no se me vaya a ir, no se me vaya a salir del streaming, porque esto que está diciendo Miguel es muy, es muy importante para el debate que se va a generar a partir de esta, este pequeño análisis que estamos haciendo juntos la inmediatez y la interacción ojo con esto porque es importante la inmediatez porque eh, la inmediatez nos ayuda a generar oh, o la posibilidad de la inmediatez ayuda a que una marca genere valor utilizando los canales digitales eh, es algo espectacular y eso lo vamos a ver más adelante no es cierto el desentendimiento de que la gente de que las marcas personales que las marcas corporativas tienen alrededor ya no tienen paciencia ya no esperan uno dos o tres minutos, uno, dos o tres horas, uno, dos o tres días para que les respondan, sino que todo lo quieren ya. ¿No es cierto? Eso, eso se van a dar cuenta de que los gremios colombianos no lo entienden. Y este, esta conversación que estamos articulando todos juntos no es una crítica destructiva, es una crítica que busca con argumentos, mostrarles un camino porque están perdidos, los gremios están perdidos y se van a dar cuenta, pero no solamente los gremios, muchos de nosotros estamos perdidos como marcas personales o como marcas corporativas, estamos perdidos en social media y eso no tiene presentación en la época en la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a, eh, me gusta mucho el comentario de Miguel porque eso lo vamos a continuar conversando más adelante. Eh, en la creación de espacios de interacción... Con los usuarios. Claro que sí, Andrés Duarte, mil y mil gracias por la opinión. Seguramente sobre este tema lo eh, podemos eh, eh, continuar conversando. Eh, más adelante, por aquí nos saluda eh, Diego López. Muchas gracias Diego por estar, muchas gracias por acompañarnos. Para las personas que nos están acompañando o que se están uniendo hasta el momento, eh, les quiero contar que estamos en un streaming, real-time streaming, donde estamos buscando entender la operación de los gremios colombianos eh, en social media o cómo utilizan los, los eh, recursos social media específicamente para el tema atención al cliente. Eh, bueno, Miguel Ángel Castañeda, muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos. Me encanta que, 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 que estés con nosotros y, y espero que te puedas quedar hasta el final. Eh, Marlon dice, es unilateral. Ese concepto no lo entendí, pero si lo quieres explicar, yo lo comparto en pantalla. Entonces, bueno, eh, básicamente, bueno, por aquí Marlon nos saluda. Muchas gracias Marlon por acompañarnos. Muchas gracias a cada una de las personas que nos están acompañando, ya sea eh, real time o ya sea eh, en, en diferido, ya cuando el streaming se haya acabado. Eh, gracias por estar con nosotros. Bueno, lo que les estoy mostrando en pantalla en este momento y, y permítanme yo les pregunto si están viendo correctamente la pantalla, les agradezco que puedan colocar el comentario ahí en el, en el canal de chat, básicamente para cerciorarme de que todo esté ok. Bueno, eh, cuando le preguntamos a las personas dónde radica el gran poder de las redes sociales, las personas dicen el poder para facturar, ese concepto ya lo expliqué, generación de valor también lo, lo conversamos, la viralidad, la gratuidad para construir, trasladar el poder al individuo. Las personas en los años 90, miren, eh, ubiquémonos antes en una época que nosotros conocemos por los libros, otra época donde eh, la comunicación de una sola vía era la reina, ¿no es cierto?, donde las marcas hablaban. Y las personas escuchaban, pero cuando las personas trataban de interactuar con la marca, la marca no interactuaba con las personas si no les daba la gana y no pasaba nada. Ahora volvamos a la época en la que estamos en este momento, donde las personas entienden el poder o poco a poco han ido entendiendo el gran poder que tienen ellos eh, y que los social media. Eh, ayudan a potenciar ese gran poder que el individuo del común, como cualquiera de ustedes y como yo, tenemos y que antes, en esa época que acabo de mencionar, no teníamos, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, las personas sabemos que hablamos, que preguntamos y nos responden, ¿no es cierto? Que hacemos una solicitud, hacemos una solicitud a la empresa telefónica a través de su like page y nos responden. No estoy diciendo que la, la respuesta sea satisfactoria o no sea satisfactoria. En este momento no voy a decir eso. Simplemente nosotros entendemos que hoy en día no responden. Hablamos por Twitter, no responden por Twitter. Hablamos por Facebook, no responden por Facebook. Mandamos un mail y nos responden por mail. Ya no tenemos que acceder, ya no es de forma exclusiva entrar a, lo, a los formularios de peticiones, quejas y reclamos. Yo les cuento algo: a una cámara de comercio, les los, las a una Cámara de Comercio la contactamos para obsequiarles un entrenamiento que ha sido terriblemente exitoso, muy, muy exitoso, por el cual cobramos 6 millones de pesos. Y nos solicitaron, les hablamos por una red social, y nos solicitaron que enviáramos el documento de propuesta impreso y personalmente lo radicáramos en el archivo, en la oficina de archivo eh, dentro del de edificio de la Cámara de Comercio. No, no sé qué piensen ustedes de eso, pero a mí me parece una vergüenza. Es una vergüenza que uno le hable por Twitter a una red social, perdón, a través de Twitter, esta red social o cualquier red social, el inbox de Facebook a un gremio y le diga, señores, le queremos regalar un entrenamiento y nos digan que tenemos que ir presencialmente hasta el archivo y radicar un mamotreto de papeles para que le presten a atención a nuestra propuesta. ¿Esta, esta empresa en qué, en qué siglo está? Esta empresa eh, eh, no, 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 no entiende social media, ¿no es cierto? Ustedes se van a dar cuenta de que hay mucho de eso allí. Bueno, entonces, permítame un segundo, yo le presto atención, perfecto, muchas, muchas gracias, muchas gracias por, por confirmar que me están viendo bien, que me están escuchando bien. Eh, la atención al cliente debe ser de una, eh, a ver, yo leo de una interacción de comentarios, hay que darle respuesta con esa interacción inmediato menos de un minuto más o menos, bueno, no sé si leí bien, lo estoy leyendo en una pantalla que se ve un poquito pequeño, pero, pero se entiende la idea, ¿no es cierto? Perfecto, eh, Diego López, muchas gracias por compartir a las personas que me están acompañando les agradecería si pudieran eh, decirle, darle, da, eh, darle clic al botoncito de compartir y compartir este streaming con, con sus seguidores en redes sociales, de esta manera ustedes eh, me dan un aval de que lo que estamos haciendo en este momento es valioso, de que ustedes consideran que, que estamos aportándole algo a, a, a su día a día, básicamente, no es más que eso. Entonces, presten atención a esto. Las personas, cuando les preguntamos dónde radica el gran poder de las redes sociales, dicen todo esto y mucho más, y son verdades verdaderas. Es cierto lo que, lo que, lo que las personas están diciendo, y, y es cierto, La, en las redes sociales. Tienen un gran poder sobre esto. Ahora, presten atención a esto: el gran poder de las redes sociales eh, o el verdadero gran poder de las redes sociales no radica o no solo radica en eso que estamos viendo allí, sino que radica en hacer visibles las conexiones entre personas y compañías, y entre personas y personas, y entre compañías y compañías que en analógico son invisibles. O sea, antes de las redes sociales modernas, digitales, era muy difícil ponerse de frente a, de frente a tal persona, de frente a tal organización, construir una conversación con un grupo de personas que eh, de alguna manera eran inalcanzables, ¿no es cierto? Porque en esa época teníamos solamente radio, prensa, televisión, teníamos teléfono y no más que eso, ¿no es cierto? Y de pronto mail y un internet incipiente. Hoy en día... Social media nos pone de frente, face to face, perdóneme la expresión, face to face, eh, de cara a casi cualquier marca personal, a casi cualquier marca corporativa. Cuando esa marca personal o esa marca corporativa entiende los social media de la forma correcta, se construyen conversaciones. Cuando no lo entiende, se construye una comunicación de una sola vía. Permítame un segundo. Permítanme un segundo por aquí. Eh, por aquí Miguel nos está diciendo yo asesoro municipios y a pesar de la ley de comercio electrónico y del gobierno en línea aún exigen que las propuestas se presenten personalmente, que las cuentas se radiquen personalmente y no aceptan asesoría virtual. Es, es una locura, es una locura pensarlo, Miguel. Pero bueno, el... El, el, que puede ser más paquidérmico que puede ser más paquidérmico que los gobiernos que puede ser más paquidérmico que los gobiernos solamente tratemos de, de entender desde el punto de vista de un gobierno eh, una eh, innovación tecnológica tan brutal como uber tratemos de entenderlo desde la postura del gobierno para mí literalmente es alguien con daño cerebral tratando de entender eh, tratando de, de, de entender un algoritmo matemático complejo, porque ellos están muchos años atrás, ¿no es cierto? Eh caminan a una velocidad muy lenta, son ralentizados en la forma de pensar, ralentizados en la forma de operar, ¿no es cierto? Y se aferran a las viejas costumbres, a los viejos hábitos, se aferran a lo que ha funcionado toda la vida y luchan contra el mundo, luchan contra el mundo. Eso es una cosa que definitivamente es una tontería. O sea, eh, el mundo nos está mostrando que definitivamente hay unos caminos y esos caminos los estamos caminando y nos hacen más ágiles, más versátiles, más sexys. Eh, nos dan herramientas para innovar, nos da herramientas para, para, para activar la creatividad, para contar historias, para enamorar personas, ¿no es cierto? Pero ellos no, ellos están básicamente en otra época. Entonces, cuando nos ponemos en la cabeza de un gobierno a pensar en Uber, eh, literalmente es algo nuevo que da miedo, es algo nuevo que da miedo. Eh, yo no me acuerdo, ah, creo que se llama Los Cruz, la, 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 la película de, de, de dibujitos animados, que no me acuerdo muy bien. Una película que se llama Los crudes, donde que son cavernícolas, donde todo lo nuevo es malo y todo lo nuevo se rechaza y lo nuevo da miedo y lo nuevo, eh, lo nuevo hay que matarlo, ¿no es cierto? Entonces, eh, para mí, los Cruz son los gobiernos, los gobiernos son así, los cruts todo lo que es nuevo. Claro, pues, hombre, por Dios, hay que. Eh, no, no podemos evaluar desde lo que, desde de, de unas leyes, unas normas que han existido por cientos de años, ¿no es cierto?, algo que nació ayer, ¿no es cierto?, y que se sale de la norma y que se sale de, 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 de esos modelos tan antiguos y empolvados en los que, con los cuales, pues obviamente se juzga todo lo que está enfrente. Entonces, eh, pues obviamente yo he visto departamentos de comunicaciones en gobernaciones, en ministerios, eh, en. Alcaldías, de, departamentos de comunicaciones donde bloquean, eh, bloquean las redes sociales. El departamento de comunicaciones de la gobernación, el departamento de comunicaciones de la alcaldía no tiene YouTube, no tiene acceso a Facebook, no tiene acceso a Twitter. Entonces, son las personas que trabajan en, en, el, en el departamento de comunicaciones eh, llevando su propio internet y haciendo maromas para poder eh, acceder al mundo, digámoslo así. Eh, qué pena, qué pena. Esa, esa, esa explicación tan extensa, tan larga. Eh, por aquí me dice Andrés Duarte, es la comprensión arcaica de valor del, del documento en las entidades. Piensan que si es en físico, tiene más peso que si fuera digital, cuando lo que importa es el contenido. Realmente, no, 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 no tenemos los modelos que nos permitan sentirnos seguros. Eh, en un escenario que desconocemos, simplemente es eso. O sea, no tenemos los modelos. Eh, miren la vida de ustedes y verán, y verán que estamos parados sobre modelos. Nosotros nos movemos dentro de modelos y esos modelos nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir tranquilos, nos hacen sentir protegidos. Cuando nos salimos de esos modelos es cuando nos angustiamos. Entonces, eh, esos gobiernos o esas organizaciones o esas personas. Eh, que tienen ciertos modelos y se ponen frente a circunstancias donde los modelos ya no funcionan, en ese momento se genera una angustia, se genera ansiedad, se genera rechazo como los Scrooge, ¿no es cierto? Ven algo nuevo inmediatamente, PRAN, lo tratan de pisar, lo tratan de maltratar, lo tratan de matar porque es nuevo, ¿no es cierto? Porque nos da miedo, porque se sale de nuestro modelo o porque nuestro modelo no sirve para poder eh, evaluarlo, no sirve para, para poder eh, entender el mundo, básicamente es eso, ¿no es cierto? Bueno, señores, entonces está muy muy interesante la conversación con ustedes, pero tengo que seguir avanzando, entonces dejen sus comentarios, yo trato de, de darle eh, de, 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 de compartir la información que ustedes están poniendo en el chat de compartirla aquí en, en pantalla. entonces eh, permítanme un segundo a ver vamos a hacer esto, voy a eh, las empresas ahora tienen la obligación de escuchar a sus audiencias o consumidores y crear afinidades. Okay, eh, Marlon, mil gracias por compartir tu opinión. Bueno, entonces presten atención a esto. Estamos hablando de el gran poder que tienen las redes sociales. Me encanta el debate con ustedes. Me encanta, me encanta hablar con la gente inteligente. Me encanta hablar con la gente que quiere escuchar o con la gente que quiere conversar. ¿No es cierto? Por eso no me importa si somos cien, mil, un millón o diez o dos. Yo quiero estar con esos dos. Eh, nosotros dentro de nuestro dentro de nuestro modelo de trabajo tenemos, permítanme un segundo, yo voy a quitar ese comentario de, de la pantalla. Nosotros dentro de nuestro modelo de trabajo tenemos una matriz de monitoreo y esa matriz nos permite hacerle seguimiento a toda la data dentro de este pequeño trabajo de investigación, entonces lo que están viendo en pantalla pues, es un poquito, un pedazo porque es muy horizontal y muy vertical esa matriz de monitoreo. Ahora, presten atención a esto, ¿cuál fue el mensaje que les hicimos llegar a los gremios a través de, eh, a través de Facebook? ¿Cuál fue el mensaje? Permítanme un segundo yo. Quito este mensaje de acá. ¿Cuál fue el mensaje que les hicimos llegar a través de Facebook, eh, a través del inbox, a través de, de, de un tweet? ¿No es cierto? Básicamente, un poco más, un poco menos, pues porque obviamente para Twitter varía el número de palabras eh, y para diferentes redes sociales pues tiene, tiene unas características diferentes, pero en términos generales adjuntamos dos imágenes. La primera imagen es la de la izquierda, que obviamente se ve cortadita, ¿no es cierto? Que básicamente es, eh, es la... Eh, incluso permítanme un segundo, vamos a, a ver si yo la puedo abrir aquí. Es una imagen que es como la portada de nuestra presentación, ¿no es cierto? Donde se le, se le cuenta a la persona que en nuestro entrenamiento se llama Cómo convertir conversaciones en dinero y seguidores en clientes. Y básicamente en esa misma portada se le muestra eh, a, la, a, la, a la organización que. Eh, según Carlos Cortés, según mis modelos metodológicos estamos equivocados. Según mis modelos metodológicos, nosotros no deberíamos darle tanto valor, prestarle tanta atención a las pelotudeces a las que le estamos prestando tanta atención, ¿no es cierto? ¿A qué le estamos prestando atención? Al número, la métrica o la estadística, al like, ¿no es cierto? Y eh, desde mis modelos metodológicos, realmente a lo que hay que prestarle atención, y yo le muestro a los empresarios, solamente en la portada ya está toda esa información. Eh, es al individuo, hay que prestarle atención, salgámonos de los números, salgámonos de la métrica, salgámonos de la estadística y prestémosle atención a las personas con sueños, con, con miedos, con anhelos, con hábitos de consumo, a eso es a lo que le tenemos que prestar atención. Entonces, eh, 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 la primera imagen tiene esa información, la segunda imagen tiene, obviamente lo, los gremios, eh, las agremiaciones, porque este es un ofrecimiento para gremios donde hemos eh, estado entrenando empresarios. Entonces ahí está Fenalco Caldas, está la Cámara de Comercio de Casanare, está la Cámara de Comercio de Cartago, está eh, Fenalco eh, Santa Marta, bueno, bla, 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 ¿no es cierto? Ahí están los logos de esas organizaciones y el copy dice, amigo amigos de la cámara de comercio, amigos de Fenalco, amigos de Cotelco, amigos de lo que sea, ¿no es cierto? Eh, deseamos obsequiarles el entrenamiento como convertir conversaciones en dinero y seguidores en clientes en formato de dos, cuatro o seis horas para que se lo obsequien a sus afiliados. Carlos Cortés es un speaker nacional e internacional. Los gremios ya me conocen mucho porque yo he trabajado mucho con gremios, pero si no me conocen ahí está un link hacia mi hoja de vida y pueden ver que no es una hoja de vida de alguien que nació ayer, sino que tiene tiene mucha carnita esa hoja de vida, ¿no es cierto? Entonces, este es el mensaje que le hicimos llegar a estas agremiaciones. Ahora presten la atención a lo que les voy a mostrar. Incluso permítanme un segundo que ustedes tienen algunos comentarios, que me están haciendo. Eh, a ver, vamos a mirar. Eh, romper paradigmas es la forma idónea de comunicar por medio de social media. Bueno, eso lo podemos conversar más adelante, eh, 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 Mauricio. Básicamente porque... Eh, es utópico o sea no todas las personas no, no todas las personas y no todas las organizaciones estamos preparadas para hacer eso que vos estás proponiendo o que vos estás preguntando pero si todos, todas las personas y todas las compañías todas las marcas personales y todas las marcas corporativas estamos en condiciones de generar valor todos de generar valor, de ser creativos de hacer buen storytelling. ¿No es cierto? Y la sumatoria de esto y de mucho más, pues puede llevarnos por el camino de lo que vos estás diciendo allí. Pero, pero bueno, seguramente eso lo podemos conversar más adelante. Espero que la respuesta haya sido, haya sido satisfactoria. Eh, bueno, miércoles, aquí hay un comentario un poco extenso. Eh, es natural el temor al cambio. Se tiende a mantener la zona de confort. Además, hay otras variables que inciden en la dinámica de los gobiernos, como por ejemplo la política. Eh, claro, incluso eh, yo le decía, yo le decía en estos días a un Uber, le estaba diciendo, mire, eh, esto supongo yo que es Vladimir Camacaro, ¿no es cierto? Quien está haciendo el comentario en este momento, desde Venezuela. Eh, ¿cuánta, cua, cua, eh, ¿Cuánto cuesta sacar un, un, un vehículo, eh, un Uber, un vehículo de los patios en Colombia? No sé, 500 mil pesos colombianos. ¿Cuánto cuesta sacar un vehículo de los patios? 500 mil pesos, supongamos que cuesta eso. ¿No es cierto? ¿Cuántos vehículos por, por concepto Uber llevan a los patios en Bogotá? Un montón. ¿En Cali? Un montón. ¿En, en el eje cafetero? Un montón. ¿En Barranquilla? Un montón. ¿No es cierto? Es un muy buen negocio, es un muy buen negocio que Uber no sea legal, porque esa recaudación por concepto de, de sacada del carro de los patios, por valga la redundancia, concepto de Uber, es un muy buen negocio. ¿Cómo no va a ser buen negocio? Por Dios. Entonces, obviamente, eh, estamos hablando, no... no pues de, de política, de pronto fantasma, pero ahí hay, ahí hay una decisión que se puede llegar a tomar o, o, eh, a favor de una recaudación. Yo no estoy diciendo que eso es lo que están haciendo, simplemente eh, eh, es un análisis desde un ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuánto, cuánto se recauda por sacada de patios eh, los autos de, 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 de los patios en Colombia por concepto Uber en un día, en un mes, en un año? Tiene que ser un montón de dinero, muchísimos millones de pesos, ¿no es cierto? Y si es en un año, millones de dólares. Entonces es un buen negocio, es un buen negocio. Bueno, eh, bueno entonces lo que están viendo ustedes en pantalla, confírmenme por favor que están viendo mi pantalla, voy a quitarles esto de aquí. Básicamente es. Por cada organización, el número de sedes que fueron incluidas en el informe, en total, fueron 105 sedes contactadas. Nosotros contactamos 105 empresas, nos tomamos el tiempo, no sé si la molestia, pero sí nos tomamos el tiempo de contactar 105 sedes de gremios colombianos. Entonces, presten atención a esto, 46 cámaras de comercio, 18 Fenalcos, 16 Camacol. 15 Cotelco, 10 Acopi, 105 sedes contactadas. ¿Ok? Ahora, nosotros enviamos 200 mensajes repartidos entre 105 sedes. ¿Por qué 200 mensajes? Porque hay empresas a las cuales se les hizo llegar el mensaje por el inbox de Facebook y también por Twitter. Entonces presten atención a esto. 96 mensajes, perdón, 93 mensajes a través del Facebook Like Page, o sea, la página de Facebook o a través de páginas de Facebook. De 200 mensajes que enviamos, 93 fueron a través de páginas de Facebook. 93 fueron a través de Twitter, porque normalmente eh, los que tienen página también tienen Twitter, entonces se iba uno por un lado y se iba el otro por el otro, ¿no es cierto? Eh, LinkedIn. 10, 10 mensajes por esa red social, 4 mensajes por perfiles de Facebook. Estamos hablando de organizaciones, estamos hablando de agremiaciones. Y aún así hay todavía 4 agremiaciones colombianas que en lugar de tener página en Facebook, tienen perfil. Y como tenían perfil y queríamos hacerles llegar el mensaje, pues les hicimos llegar el mensaje por donde había que hacerlo llegar, que es por el perfil. ¿No es cierto? Eh, a las personas que nos están acompañando en este momento, les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, eh, incluso. Antes de decirles eso, les agradecería que me pudieran confirmar que pueden ver la pantalla correctamente. Las personas que nos están acompañando en este momento pueden hacer sus comentarios y yo hago que los comentarios se puedan ver en pantalla y a partir de los comentarios podemos construir conversaciones. Bueno, entonces presten atención a esto. Los mensajes enviados, que fueron 200, eh, segmentémoslos por, por gremio y por red social. Entonces, presten atención a esto. Cámaras de comercio, 40 mensajes por Facebook, Like Page, o sea, página, ¿no es cierto? Dos mensajes por perfil. O sea, hay dos cámaras de comercio que todavía tienen perfil. Eh, 42 mensajes por Twitter para cámaras de comercio y tres mensajes para LinkedIn. ¿No es cierto? No se pronuncia así, pero lo entienden. ¿No es cierto? Ahora, Fenalco, 16 mensajes por página de Facebook. Un mensaje. Por perfil, o sea, todavía hay un Fenalco que tiene perfil en Facebook, ¿no es cierto? 15 mensajes a través de Twitter para los Fenalco y 7 mensajes a través de LinkedIn. Cuando hablo de 7 mensajes, esas 7 organizaciones o 7 sedes, ¿no es cierto? A través de esa red social para los Fenalco. Ahora, los Cotelco. 15 mensajes o contactamos 15 Cotelco eh, a través de Like Page, Facebook, página de Facebook, cero a través de perfiles, o sea, no hay ni un solo Cotelco que tenga perfil, ¿no es cierto? Hay 14, perdón, 14 eh, cot, Cotelco, perdón, fueron contactados utilizando eh, Twitter y cero contactados utilizando la red social LinkedIn, ¿ok? Camacoles, o Camacol, <laughs> Camacol, 14 eh, sedes de Camacol contactadas a través de página de Facebook, una... Eh, a través de perfil de, en Facebook, o sea, todavía hay uno, miren que allí están los cuatro, ¿no es cierto? Aquí tenemos eh, dos cámaras de comercio con perfil, acá tenemos un Fenalgo con perfil, eh, aquí tenemos, eh, ¿dónde está uno? Bueno, no sé qué se me hizo, sí, ahí están, dos, uno y uno, ¿no es cierto? Entonces, Camacol, 14... Contactados a través de Facebook, like page, 1 a través de perfil, 13 eh, a través de Twitter y 0 a través de LinkedIn. Y a copy, 8 contactados a través de eh, like page, 0 a través de perfil, 9 a través de Twitter y 0 a través de LinkedIn. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando todo esto? Porque se hizo un ejercicio, se hizo un ejercicio. Yo busco a una organización para obsequiarle algo, pero así no fuera para obsequiarle, es para decirles algo, para que me respondan eh, mi inquietud, mi duda, ¿no es cierto? Y vamos a mirar cómo nos fue con, con los gremios colombianos. Estamos hablando de 200 mensajes. Entonces, presten atención a esta gráfica porque es muy sexy. Entonces, miren esto. Vamos a ubicarnos en la gráfica de la parte de, la parte de arriba. Eh, Miguel, muchas gracias. Gracias. Miguel nos está diciendo que se está viendo bien. Muchas gracias y qué pena la molestia, pero yo quiero permanentemente confirmar que me estén escuchando bien, que me estén viendo bien. Entonces, presten atención a, a esto. Utilizando los recursos que los gremios tienen disponibles para eh, sus audiencias en social media, se enviaron 200 mensajes a 105 sedes distintas obteniendo 17 respuestas de 16 dependencias 16 dependencias generaron 17 respuestas entonces ustedes se pueden dar cuenta del esfuerzo que hicimos para poder eh, para poder hacer este eh, este ejercicio y para poder hacer una medición y para poder mostrarles una realidad esto es una realidad real, esto no es una realidad parcial, esto no es, esto no es eh, Netflix, ¿no es cierto? Esto es una realidad real. Entonces, miren la gráfica que aparece en la parte de abajo. Las respuestas. Entonces, 10 cámaras de comercio nos dieron respuesta. Fenalco, dos Cotelco, ninguna copy nos dio respuesta y ningún Camacol nos dio respuesta. Entonces, ya estamos viendo algo muy interesante y es que definitivamente estamos casi, casi como en los años 90, comunicación de una sola vía. Estamos hablando solos. Frente a los, a los gremios colombianos en social media, se siente frío, se siente un escalofrío. Eh, estamos solos. Estamos hablando solos. ¿Quieren que les muestre algo? Permítanme un segundo, yo me ubico. Estamos en la página 12, en la página 12. Les voy a recordar cómo se llama este pequeño análisis que estamos haciendo, este pequeño trabajo de investigación. Este pequeño trabajo de investigación se llama Los gremios en Colombia no tienen un carajo de idea para qué sirven las redes sociales. Y tenemos un teléfono roto donde una persona dice bla, y al otro lado, pues no nos contestan, están dormidos. ¿Por qué? Pues porque el cable está roto. El cable está roto. Vámonos para la página 12. Entonces, las personas que quieran compartir sus opiniones, obviamente lo pueden hacer a través del de chat, que yo eh, busco conversar con ustedes a partir de hacer visibles sus opiniones eh, en pantalla. Entonces, repasemos: enviamos 200 mensajes, 200 mensajes es un jurgo, 200 mensajes a 105 sedes distintas de los gremios colombianos, obteniendo de 200 mensajes solamente y únicamente 17 respuestas. 17 respuestas de 16 dependencias. Esto no tiene presentación. Esto no tiene presentación. ¿Quién nos respondió más? Cámaras de Comercio, 10 respuestas, después Fenalco, 4, después Cotelco, 2. Miren esto, Acopi están en la época de Bolívar. Comunicación de una sola vía, copi, señores. Están perdidos en el universo. Camacol, están perdidos en el universo. No nos dieron respuesta, no tiene presentación. Entonces, ubiquémonos en este momento, permítanme un segundo. Yo les voy a mostrar esto. Eh, ubiquémonos, incluso si quieren hacer sus comentarios los pueden hacer yo se los hago visibles en pantalla qué opinan sobre lo que les estoy mostrando qué opinan sobre lo que les he mostrado hasta el momento señores eh, no 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 me interesa articular eh, un proceso comunicacional a partir del no lo que pasa es que es una invitación eh, a hablar a partir del no no a partir del sí sino a partir del no obviamente al final tenemos una serie de conclusiones y eh, no versus el sí, pero en términos generales eh, nos están invitando al no. ¿Por qué? Porque les estamos hablando y no nos están contestando, porque les estamos obsequiando. O sea, yo para regalarle 6 millones de pesos a un gremio tengo que radicar, eh, tengo que radicar un mamotreto de papeles en el archivo e irme hasta Bogotá o mandar a alguien que radique eso. Eh, eh, en el archivo, ¿no es cierto? Para regalarles 6 millones de pesos yo tengo que eh, yo tengo que enviarles eh, un tweet Después un mensaje de Facebook, después buscar que me den un mail, mandar un mail, esperar que no contesten el mail, ¿no es cierto? Hacer llamadas, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que le presten atención a uno? ¿Qué es lo que hay que hacer para que le digan, Carlos, estoy interesado, me encanta? Carlos, en este momento no podemos, en serio, muchas gracias, pero lo vamos a tener en cuenta. Gracias por pensar en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que pase eso? Bueno, presten atención a esto. Tenemos... Una, prim una primera instancia. En primera instancia se contactaron a 105 gremios a través de 200 mensajes, utilizando los diferentes puntos de contacto que tienen disponibles los gremios a nivel social media para que conversemos con ellos. O sea, ¿por qué, ¿Por qué si tienen un Facebook y yo los contacto por Facebook, eh, no me responden? Pues entonces cierre esa vaina, viejo. Eh, eh, sí. Si tiene una oficina, pero la oficina no tiene gente que la atienda, pues cierre la berraca oficina, quítele el aviso. Toco una, dos y tres veces y no me abren y yo miro hacia arriba y dice Fenalco tal cosa, Camacol tal cosa, Cotelco tal cosa. Yo digo, miércoles, qué porquería esto. ¿O, o, que, o como, cómo lo piensa la gente? Pues el hecho de que yo diga porquería ahorita es porque yo seguro que como consumidor o como, como persona seguramente vamos a pensar así ah, o peor. ¿No es cierto? Venga, esto... Y, y la palabra porquería o cualquier otra cosa que seguramente más subidita de tono puede llegar a ser, eh, va a quedar pegada al aviso, va a pe quedar pegada al camacol, al final, con la Cámara de Comercio, al Cotelco o al que sea, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que... Eh, en primera instancia se contactó o se contactaron a 105 gremios a través de 200 mensajes utilizando los diferentes puntos de contacto disponibles en social media, recibiendo solamente 17 respuestas, de las cuales 15 redireccionaron a un correo electrónico. Enviamos 15 correos electrónicos, que fueron los 15 correos electrónicos a los cuales nos redireccionaron y solamente nos respondieron dos de 15. Yo me quedo mudo, así como en este momento, me estoy quedando literalmente mudo. Entonces, yo pongo este copy, este texto, esta idea, y es hablar con un gremio colombiano en social media, es jugar al teléfono roto con un niño pequeño. Es literalmente eso. Yo no sé qué piensan ustedes, les voy a, voy a abrir mi, mi pantalla en este momento. Me gustaría escuchar lo que ustedes opinan sobre lo que estamos viendo en este momento, porque en términos generales. No tiene presentación, ¿no es cierto? Abrimos un Twitter, pues respondemos por Twitter. O si no, cerrémoslo. ¿Por qué? Porque si no respondemos, pues, ¿cuál es la imagen mental que estamos construyendo en las, en las, valga la redundancia, las mentes de las personas? ¿Cuál es la imagen mental que estamos construyendo del Camacol tal, de la Copital, del Cotelco tal, de la Cámara de Comercio tal, que jamás responden los mensajes? Miren, yo en un momento les voy a mostrar. Eh, más componentes que se le suman a la fórmula. Cuando ustedes le escriben a ciertos gremios a través de ciertos, específicamente, ciertos puntos de contacto, específicamente, like page, el Facebook like page, salen eh, autorrespondedores que dicen, y los van a ver en un momento, eh, respondemos entre, eh, en una, de una semana en adelante. O sea, eh, nos demoramos más o menos entre una semana y cuando dicen en adelante, Puede que nunca respondan, a mí nunca me respondieron, muchos de ellos nunca me respondieron, nunca. Y les voy a decir una cosa, después de 20 días, a mí ya que me importa que me respondan. O sea, si ya han pasado 20 días y me responden, ¿como para qué o qué? No, no entiendo, no tiene presentación. Entonces, eh, permítanme un segundo, ya están participando ustedes. Eh, a ver, por aquí Miguel, Miguel Peña dice lo siguiente. Hace unos años envié una propuesta por correo electrónico a los 16 municipios de Cundinamarca. Respondieron, eh, respondieron cero. Entonces, estamos hablando de que estamos en el año 2017. En el año 2017, si ustedes miran History Channel, si ustedes miran Discovery Channel, si ustedes miran cualquiera de esos channels que hay por ahí, yo no veo casi televisión, ya están hablando del fin del mundo. Están hablando del fin del mundo desde hace un montón de tiempo, pero cada cinco programas hay uno que habla de marcianos, eh, que son sinónimo de fin del mundo, eh, y están hablando del pinche fin del mundo con mucha frecuencia. Yo nunca había visto esto. Eh, o sea, ya nos están vendiendo el fin del mundo por todas partes y nosotros ni siquiera hemos terminado de entender cómo hablar o cómo atender a nuestros clientes. Venga, incluso ni siquiera eso. ¿Cómo atender a alguien que llega con 6 millones de pesos debajo del brazo a mi casa y me dice, Carlos, viejo, se los quiero regalar, ¿qué tengo que hacer? ¿Y saben qué estoy haciendo? Le estoy tirando la puerta en la cara y no lo estoy atendiendo. ¿Saben qué le estoy haciendo? Le estoy diciendo, ¿sabe qué, Carlos? Si usted me quiere regalar 6 millones de pesos, tiene que erradicar eso. Tiene que irse hasta, hasta Bogotá y, y preguntar por eh, tal persona en el archivo y diligenciarle el formato tal y radicar y esperar a que le respondan para poderle recibirlo. No tiene presentación. Y literalmente estamos, estamos en, en, en un momento histórico donde todo es rápido, donde hay que... Eh, los negocios se hacen rápido donde las respuestas se dan rápido. Y listo, claro, todos tenemos derecho a equivocarnos y nos equivocamos y todos, incluso los expertos y los pseudoexpertos en marketing, en branding, en creatividad, innovación, bla, 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 nos equivocamos en aquello que, que profesamos. Seguramente que sí. Pero, pero cuando, eh, cuando de, 200, de 200 mensajes solamente, eh, o de ciento y pedazos de organizaciones, solamente nos responden 17, hay un patrón. Y es que literalmente no están entendiendo el mundo, ese mundo. Están viviendo en analógico, prensa y televisión, propuestas de papel, carpetas Kimberly, ¿no es cierto? Y yo, yo les voy a contar algo. Hace algún tiempo yo trabajé en una campaña, en una campaña, no lo hago con mucha frecuencia, pero trabajé en una campaña para un, no, perdón, yo fui asesor, yo fui asesor en materia de marketing para un gobernador eh, y yo nunca había visto esto y es que el departamento de comunicaciones filtraba los mails, perdón, filtraba los tweets y los mensajes que llevaban por redes sociales y se los imprimían y le llevaban los tweets impresos y el señor escribía sobre el papel y el departamento es, es una locura es una locura pero bueno eh, eh, le funciona no es cierto entonces, eh, bueno, primero, pues, obviamente, muchas gracias a, muchas gracias a Miguel por, por la opinión, por el comentario. Eh, por aquí nos está participando eh, Felipe Ramírez con mucha frecuencia. Nos dice, desafortunadamente, pierden la oportunidad de tener un buen material que se debe, que se debe serlo. Bueno, muchas gracias, eh, Felipe, por el comentario. Las redes sociales, so, eh, bueno, las redes sociales es una comunicación inmediata. B2B, dice por la opinión eh, Diego. Un abrazo para las personas que participan. Mil y mil gracias por, por, por estar con, conmigo en este momento y por participar y por enriquecer la, la conversación. Entonces, hablar con un gremio colombiano en social media es jugar al teléfono roto con un niño pequeño. Esa es mi opinión a partir de... Seguramente puede mejorar, seguramente otras personas pueden decir eh, algo diferente, pueden decir lo contrario, seguramente que sí, ¿no es cierto? No, no tengo ningún eh, ninguna intención de enfrentar opiniones, simplemente hicimos un ejercicio, no fue un ejercicio fácil, fue un ejercicio... Muchos mensajes, de contactar a muchas organizaciones, de tener un modelito que nos soportara toda la, toda la operación comunicacional para poder hacer esto que estamos haciendo en este momento. Y pues obviamente a partir de los datos estamos haciendo esta, este ejercicio. Ahora, presten la atención a esto. El tiempo de respuesta es muy importante. El tiempo de respuesta es muy importante. Aquí tenemos eh, todas las organizaciones que no respondieron. ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 12, 14, 15, 16, 17, 17 eh, sedes que no respondieron de más de 100, ¿no es cierto? Y ahí tenemos Ahí tenemos las organizaciones, las estamos haciendo visibles. Entonces, aquí podemos ver que esta eh, Cámara de Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño a través del Facebook Like Page nos respondió a los siete días. Cámara de Comercio de Cali a través del Facebook Like Page nos respondió a los seis días. Cámara de Perdón, Cotelco Bogotá nos respondió a través de Twitter a los tres días. Cámara de Comercio de Amazonas Twitter a los dos días. Cámara de Comercio de Cartagena Facebook Like Page. Eh, a los dos días, eh, Fenalco Santander, Twitter, eh, y de aquí para abajo todo fue eh, entre cero y un día. ¿No es cierto? Entonces Fenalco Santander, Fenalco, Fenalco Santander a través de Twitter, FENALCO Bolívar a través de Facebook Like Page, Like Page, Fenalco Atlántico a través de Twitter, Fenalco Antioquia a través de Facebook Like Page, eh, Cotelco Nacional a través de Twitter, Cotelco Nacional a través de Facebook Like Page, nos dieron respuesta el mismo día a través de dos. Eh, puntos de contacto en digital. Eh, Cámara de Comercio de Manizales, Facebook Like Page. Cámara de Comercio de Ibagué, Facebook Like Page. Cámara de Comercio de Cauca, Facebook Like Page. Cámara de Comercio de Bucaramanga, Facebook Like Page. Cámara de Comercio de Barranquilla, Like Page. Y Cámara de Comercio de Armenia, Like Page. 12 respondieron en un día, 2 respondieron a los 2 días, 1 respondió a los 3 días, 1 respondió a los 6 días, 1 respondió a los 7 días y todos los demás, cientos. Nunca respondieron. ¿Ok? Bueno, eh, a ver, permítame un segundo, por aquí hay un mensajito que nos deja Johan Torres. Dice: Si las redes sociales tuvieran un costo, ¿las empresas eh, cogerían más en serio esto? Eh, Realmente sí tienen costo. Sí tienen costo porque para poder tener una operación en social media tenemos que pagar un equipo. Tenemos que pagarle a personas que hagan, que hagan lo que tienen que hacer. Hay que invertir tiempo. Hay que construir una propuesta de comunicación, articular una propuesta de comunicación. Hay que hacer tácticos. Esos tácticos cuestan, ese tiempo cuesta. Eh, esos profesionales les cuestan dinero. Claro que tienen un costo, ¿no es cierto? Y aún así pasa esto. Muchas gracias, Johan, por, por tu opinión, por tu concepto. Entonces, presten la atención a lo, que les, a lo que les voy a mostrar a continuación. Tomamos agüita, permítanme un segundo que acabo de hacer un, un reguero espectacular aquí con, con mi agüita, con mi té, qué bestia salvaje. Bueno, eh, un segundito acomodo nuevamente el micrófono, ok. Bueno, entonces, presten atención a esto. Yo les hago una pregunta, porque hay algunos conceptos académicos muy, muy importantes, permítanme un segundo que este micrófono no se me queda quietecito, a ver. Eh, perfecto. Bueno, eh, conceptos académicos. ¿Para qué utilizamos las redes sociales? ¿Para qué eh, ustedes utilizan las redes sociales? Incluso compártanme, compártanme sus opiniones. ¿Para qué utilizan las redes sociales? Eh, normalmente ustedes como marca personal, ustedes como marca corporativa, ¿para qué utilizan las redes sociales? Eh, eh, ¿Cuáles son los usos que le damos? con cierta frecuencia a las redes sociales. Entonces, cuando le preguntamos a las personas, mientras ustedes participan, ob obviamente, a través del, del canal de chat, eh, yo les cuento que cuando le preguntamos a las personas, eh, a las organizaciones, marcas personales y corporativas, para qué utilizamos las redes sociales, con cierta frecuencia, normalmente decimos lo que están viendo en pantalla, y es para estar en contacto con la empresa, para compartir como una fuente de información como un eh, recurso que nos permite eh, entretenernos para servicio al cliente, muy importante, y está aquí, y lo dice la gente, y son cientos o miles de personas a las que les hemos preguntado, seguramente miles, si solamente son los estudiantes eh, universitarios a los que les he dado clase, son miles, ¿no es cierto? Miles de personas dicen para servicio al cliente, atención al cliente, para facturación. Recuerden que no solamente facturamos dinero, facturamos líderes positivos, facturamos emociones, facturamos interacciones, facturamos un montón de cosas, facturamos historias, ¿no es cierto? Entonces, normalmente cuando le preguntamos a las personas cuál es el uso sociales, esta es la respuesta, esta es la respuesta. Ojo con esto, servicio al cliente. Servicio al cliente, señores. Ahora, lo que les voy a mostrar la calidad de la respuesta, porque a uno le pueden responder de cualquier manera, de cualquier manera, y ustedes se van a dar cuenta de que aquí nos responde, ¿no es cierto? Entonces, miren esto, a uno le pueden responder de cualquier manera. Entonces, por eso es importante entender la calidad. Nosotros solamente tenemos dos calidades. Yo solamente, para mí, las cosas son negras o, o blancas. Yo no le pongo moños a las vainas si no existen los grises. Eso de más o menos bueno, más o menos malo, eh, más o menos excelente, más o menos terrible, eso no me interesa, eso no existe para mí. ¿No es cierto? ¿Es bueno o no es bueno? Entonces, tenemos calidad alta y calidad baja. ¿No es cierto? Y tenemos una serie de acciones. La primera acción es la redirección sin datos de contacto. Ya les voy a explicar qué significa eso. La segunda es la redirección con datos de contacto y la tercera es una respuesta por cortesía. Entonces, ¿qué es la redirección sin datos de contacto? Entonces, miren que aquí tenemos 10 más 7, 17, ¿no es cierto? Que fueron las, las únicas organizaciones que nos dieron respuesta. 17 de más de 100. Entonces, la redirección sin datos de contacto es cuando. Eh, se suministra información incompleta, denota protocolos de comunicación mal construidos, genéricos. Entonces, miren la imagen que les estoy compartiendo en la parte de arriba, esta que está aquí en la parte de arriba. Primero, redirección sin datos de contacto. Entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron? Carlos, buenos días. Muchas gracias por la información. Por favor, envía esta información a, al correo electrónico tal. Entonces, normalmente yo pregunto, venga, pero no me conocen, no saben quién soy yo y no me están dando un nombre de alguien uno como redige uno como envía una carta eh, sin a quién dirigírsela sin saber el cargo Margarita Margarita eh, Martínez directora de comunicaciones tal organización pero le dicen a uno Carlos Buenos días por favor envía la información al correo electrónico tal eso es una redirección sin datos de contacto de los eh, de los Permítame un segundo, 10 eh, de los 12, eh, si no estoy mal, ¿cuántos fueron? No, de los 17, de los 17, 7 eh, de los 17, 7 fueron de esta forma, una redirección sin datos de contacto. Ahora, ¿qué es una redirección con datos de contacto? Pues básicamente se redirige hacia una persona con nombres, con apellidos, con cargo y medio de contacto, como por ejemplo la segunda imagen que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces, hola Carlos, gracias por contactarnos. Por favor, envíanos la propuesta formal del taller a nombre del jefe de servicios eh, a empresarios, a, a tal. Eh, a tal eh, eh, Pedro Pérez, al siguiente correo electrónico. Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional. Entonces, eso es una redirección con datos de contacto. De los 17, 5 llegaron de esta manera. Ahora, una respuesta por cortesía no denota interés en ofrecer garantías para que la persona que solicita tenga el control remoto. Que en últimas es tranquilidad. No es más que cortesía. No ofrecen información para que la conversación pueda continuar. Entonces, cinco organizaciones. Eh, de las 17 que nos dieron respuesta, actuaron de esta manera. Y es, hola Carlos, gracias por tenernos en cuenta, eh, pasaremos eh, a la dependencia encargada. Es como que lo dejan uno en el limbo, lo dejan uno tirado, ¿no es cierto? Entonces miren que tenemos 10, eh, en calidad baja tenemos 7 más 5, 12, y en calidad alta solamente 5, pero son solamente 17. Pero bueno. Literalmente, yo les muestro esto para que entiendan un poco que este fue el ejercicio comunicacional que hicimos y estos son los resultados que recogimos, estos son los resultados que obtuvimos. ¿okay? Entonces, presten atención a lo que les voy a mostrar a continuación. Otro concepto académico importante y es que debemos entender que el mundo en el que estamos viviendo, el mundo que estamos construyendo, ya no es el mismo que nosotros conocimos en los años 80, 80, señores, señores gremios. El mundo en el que estamos viviendo en este momento no es el mismo que nosotros, en el que nosotros vivimos en los años 80, en los años 90, hace 10, 15 o 20 años. Este mundo se mueve muy rápido, cambia muy rápido. Y parte del reto del ciudadano digital, de la organización digital moderna, es moverse a ese ritmo, es transformarse a una velocidad superior a la que nos transformábamos en los años 80, a la que nos transformábamos y actuábamos en los años 90. Pero literalmente los números que les he mostrado hasta el momento no demuestran que los gremios colombianos estén en esta década. Están una o dos décadas por detrás. Están articulando comunicación de una sola vía. Miren, incluso los gremios colombianos no entienden el poder que tiene el individuo del común, el individuo moderno, el individuo de andén, como cualquiera de ustedes y como yo, tiene un poder tan grande, tan brutal, que nunca en la historia, desde la época de los social media hacia atrás, nunca en la historia de la humanidad, las personas del común, como cualquiera de ustedes y como yo, habíamos tenido. Es un poder impresionante. Y las personas cada vez estamos despertando más hacia esto y es hacia el entendimiento de que tenemos un poder. Claro, muchos de nosotros no nos estamos educando para hacer que ese poder no sea un arma de doble filo eh, en contra de nuestra marca personal. Pero en términos generales, ¿en dónde radica ese gran poder? Que nunca en la historia de la humanidad el individuo del común había tenido y que hoy tenemos, radica en poder hablar en ser escuchado y en que con mi propuesta de comunicación suceda algo. Ahí radica el gran poder del individuo del común. Ustedes y yo tenemos ese poder y las marcas corporativas tienen que entender eso. Una sola persona con Twitter coloca en jaque a una compañía como la British Petroleum, coloca en jaque a una compañía como eh, United Airlines a una compañía como Carulla, a una compañía, bueno, hay tantos casos, ¿no es cierto? Porque esa marca personal o esa, esa, ese individuo del común entendió que tiene poder, entendió que es una marca y no es solamente una persona, no es solamente un número, entendió que tiene un gran poder, entendió que este es el poder, el poder de ser escuchado y que con su propuesta de comunicación suceda algo. Estas organizaciones, estos camacoles, fenalcos, acopis, cotelcos, etcétera, cámaras de comercio, que nunca dieron respuesta, no tienen idea. Permítanme un segundo porque se me perdió, se me perdió la, se me perdió la pantalla, permítanme un segundo, les pido a las personas que, que me están acompañando en este momento, si por favor me confirman que vean en este momento mi cámara, o sea que estén viendo mi cámara en este momento, permítanme un segundo y, eh, y les pido el favor que me confirmen que estén viendo eh, la pantalla en este momento en este momento estoy compartiendo la pantalla. Les agradezco si me pueden ayudar con eso, porque de un momento a otro se me, se me, se me brincó la pan, se, me, se me fue la, la cámara y se me fue y se me fue la pantalla. Entonces les agradezco, no continúo hasta que, hasta que me puedan confirmar, por favor, que me puedan, que me puedan, eh, que me puedan ver, que me puedan escuchar y que, y que puedan ver la pantalla. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Grover, Grover, desde desde Bolivia, mil y mil gracias. Excelente. No sé si la están pasando bien. No sé si les está gustando lo que están viendo en pantalla. No sé si les parece que esto genera valor eh, a sus conocimientos en el escenario de las marcas, en social media, en el escenario de, de, del, del marketing, eh, del marketing digital, ¿no es cierto? De la creatividad, de la innovación. Bueno, señores, entonces ojo con esto, porque lo que les estoy mostrando. Perfecto, mil y mil gracias a las personas que me están ayudando y que me, que me confirman que me pueden ver y que pueden ver la pantalla en este momento. Gracias a Felipe, gracias a Diego, gracias a todas las personas que, que dieron su opinión a través del chat. Eh, lo que les estoy mostrando, y literalmente estoy cruzando números contra conceptos y conceptos y números contra hechos, ¿no es cierto? Y estamos encontrando, pues obviamente, algunas verdades. Eh, estamos encontrando patrones y esos patrones nos están mostrando que definitivamente hay unos caminos que se están caminando que son buenos, hay unos caminos que se están caminando que no son tan buenos. ¿No es cierto? Yo perfectamente hubiese podido hacer un diagnóstico mucho más robusto como lo he hecho en el pasado y mostrarles porque lo hemos hecho a nivel, a nivel eh, sectorial, hemos hecho informes sectoriales donde hemos mostrado. Eh, eh, cómo, cómo, eh, cómo los eh, afiliados de un gremio, ¿no es cierto? En el, en el caso de algunos informes que hemos hecho, por ejemplo, para el sector turismo, ¿cómo utilizan los social media? ¿Cómo utilizan los lo, no solamente los social media, sino los recursos en digital? ¿Cómo utilizan las páginas web? ¿Cómo utilizan los, las aplicaciones móviles, los QR codes, las redes sociales? ¿No es cierto? Y metemos a 3.000, 4.000, 5.000 afiliados o, o organizaciones de una industria, las metemos dentro de, eh, dentro de un informe y entendemos cosas maravillosas. En este caso, eso no lo hicimos de esa manera no tiene no tiene ninguna, eh, sentido o sentido objetivo pues obviamente hacerlo pero lo podemos hacer entonces bueno eh, Ricardo mil gracias por estar eh, Luis muchas gracias por por estar eh, qué chévere Luis dice eh, permítame un segundo yo comparto la opinión de él Luis me dice yo trabajo en el gremio de restaurantes fantástico mil y mil gracias por estar y al contrario chévere que estés acá y que puedas eh, y que puedas compartir tus opiniones entonces es, estos conceptos académicos son importantes para enriquecer la conversación, ¿ok? La conversación no solamente con ustedes, sino con los mismos gremios. Entonces ahora presten atención a este otro concepto que es bien importante. Permítanme un segundo, yo quito el, la opinión de Luis y ahorita seguimos con, conversando con ustedes a través de las opiniones que nos están dejando ahí en el, en el canal de chat. Eh, miren. Yo, yo soy de una generación que vivió sin internet que vivió con el internet incipiente que vivió con este internet y que ha vivido diferentes épocas históricas los ochentas con conciencia yo soy setentas no es cierto pero con conciencia de algo los ochentas los noventas la, la, la primera eh, la primera década del 2000 no es cierto ahorita estamos acá y tengo una Perspectiva un poco más amplia que las personas que de pronto no, no vivieron, no vivieron eh, eh, de forma presencial, ¿no es cierto? No a través de Discovery Channel, no a través de History Channel, no a través de los libros, no a través de las opiniones de otros, sino de forma eh, vivencial o presencial, digámoslo así. Yo les cuento algo: el mundo moderno en el que estamos viviendo está obligando, y ojo con esto, porque esto no es si queremos o no queremos está obligando a las marcas corporativas a bajar la comunicación al nivel del individuo para construir, proteger y medir conversaciones. O con esto la comunicación de una sola vía en el mundo en el que estamos viviendo, con Snapchat, con Facebook Messenger como una de las redes sociales más importantes eh, del mundo, con el mayor número de, de usuarios activos, junto a Facebook, junto a YouTube, junto a Instagram, junto a, eh, a WhatsApp, donde, la, donde prima la inmediatez, la comunicación de una sola vía es un... Es un es un cadáver, es una momia, es una momia. Las compañías que articulan comunicación de una sola vía huelen a viejito, se ven como viejitos, ¿no es cierto? No, la, la, Estas generaciones más nuevas, más, nueva, más recientes, no las entienden, no las quieren entender, no las quieren compartir, no quieren compartir esa forma de pensar, sentir y vivir. Ojo con esto, el mundo moderno en el que estamos viviendo, ojo con esto, no es solamente en el que estamos viviendo, porque ese pensamiento es como, como yo estoy montado en el bus, en la, en la. Incluso ni siquiera me monté en el bus. Es como ese bus a mí no me importa, ¿no es cierto? El mundo eh, moderno. Que todos nosotros, marcas personales y corporativas, estamos construyendo, entonces en ese momento ya nos montamos en el bus. Ok, así sea la última silla, pero nos montamos en el bus. Está obligando a que las personas se entiendan, se operen, se articulen, se midan como marcas. Entonces, todo lo que hemos visto de los gremios colombianos, filtrándolo a partir de los conceptos académicos, pues estamos entendiendo que está pasando algo y son verdades verdaderas. Traten de, de ponerlas a prueba, traten de, de, de probar estos conceptos y se van a dar cuenta de que son verdades verdaderas. ¿No es cierto? Estamos viendo organizaciones muy antiguas. Estamos viendo organizaciones que vuelen a viejito. Estamos viendo organizaciones empolvadas a nivel comunicacional. Estamos viendo organizaciones atelizando, permítanme la expresión atelizando social media. Están trayendo una operación de radio, prensa y televisión, flyer, pendón y afiche, lo están trayendo a digital son escenarios completamente distintos. Las personas crean hábitos de forma diferente. Las personas se comunican de forma diferente. Las personas generan como, co, con conexiones emocionales eh, con las marcas y construyen imágenes mentales de las marcas de forma diferente. Estamos metiendo a Simón Bolívar en un concierto de reggaetón. La verdad no es posible. No tiene presentación. Señores, permítanme un segundo que me están dejando comentarios y quiero, quiero, que, quiero compartir los comentarios que ustedes están haciendo por aquí. Entonces, permítame un segundo por aquí, eh, Juan, está diciendo que importa que nos estés aportando argumentos, ¿Qué, qué importante, perdón, qué pena. Es que yo leo, lo estoy leyendo muy pequeñito, qué importante que nos estés aportando argumentos valiosos que vienen desde la experiencia para enfrentar a todos aquellos dueños de el valor de la comunicación web. Ok, mil y mil gracias, Juan. Eh, esto que te estoy compartiendo existe desde los primeros diplomados en marketing digital que se dieron en Colombia hace un montón de años que yo fui partícipe de esos diplomados. O sea, todo esto ya venía construyéndose en mi cabeza y ya venía construyéndose en mi organización y se venía probando por años y años antes de entrar dentro de un diplomado, ¿no es cierto? Antes de entrar dentro de mis libros, que fueron los primeros libros que se escribieron en mar de marketing digital en Colombia. Entonces, señores, para cerrar, porque yo ya literalmente estoy cerrando, permítame un segundo. Eh, pues hombre, si, si quieren enriquecer, el, enriquecer la conversación, este es el momento porque ya literalmente estamos cerrando. Permítame un segundo antes de llegar a las conclusiones, yo les muestro varias cosas. Lo primero que les quiero mostrar es el correo electrónico que nosotros le enviamos a las organizaciones eh, cuando nos, nos pidieron que hiciéramos llegar ese correo electrónico. Detrás del correo electrónico siempre va a haber excusas, detrás de un tweet no puede haberlas, pero detrás de un correo electrónico siempre va a haber excusas si es la incapacidad de entender un recurso que utilizamos todos los días, la incapacidad y de, eh, el, el, el desconocimiento de las 100 funciones que tiene una herramienta y solamente el conocimiento de una o dos o tres funciones de una herramienta que tiene 100, una herramienta que utilizamos todos los días, 10, 20, 100 veces al día. ¿No es cierto? Entonces, eh, las empresas se pueden escudar eh, en el correo no me llegó, el correo no me llegó, obvio. ¿No es cierto? O el correo me llegó a una bandeja que yo no reviso nunca. O el correo llegó a spam. Obviamente, porque puede llegar a spam, obviamente, porque puede llegar a una bandeja que no sea inbox, dependiendo de los filtros que tenga eh, la plataforma de correo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, en términos generales, los correos electrónicos. Eh, Después de un correo electrónico, tiene que, eso tiene que ir acompañado de una llamada. Y cuando se llama, eh, mira, Margarita, es que te dice llegaron un correo electrónico ayer, donde te hago, donde te muestro, donde te obsequio esto, esto, esto. Y Margarita normalmente dice, eh, ay, Carlos, qué pena. Mira, lo que pasa es que ese correo no me llegó. Hay que volver a enviar el verraco correo electrónico. Para Margarita, puedes confirmar por favor aquí en caliente que te llegó. Sí, listo, Carlos, ya, ya me llegó. Entonces, ese es el correo electrónico que se le hizo llegar a la, a la gente, ¿no es cierto?, a los gremios. Entonces, ¿cómo convertir conversaciones en dinero? Pero antes de eso, básicamente Lina, desde el Facebook de la cámara, o sea, de tu cámara para la que tú trabajas, nos informan que esta información puede ser de tu interés, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la imagen, ¿no es cierto?, que es un poco lo que les estaba mostrando ahora, que está un poco cortado. ¿Cómo convertir conversaciones en dinero y seguidores en clientes? El individuo en el centro del modelo estratégico, per, per, perdón, y no el número, la métrica o la estadística. Me estoy quedando sin voz. Eh, ¿Cómo convertir conversaciones en dinero y seguidores en clientes? Entonces aquí se le explica que es un taller gratis. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento? Si le damos clic a este, a este botoncito, en este botoncito se va a cargar un video y en ese video, perdón. Bueno, seguramente tengo algún 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 bloqueo aquí. Uh, ah, ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué no. En este momento no les puedo mostrar estos enlaces, pero detrás de este detrás de este detrás de este link hay un video y ese video nos explica el programa. Este video nos explica eh, o nos muestra o nos presenta el brochure. Este video nos muestra o nos presenta algunos obsequios, porque aparte de que les vamos a regalar un entrenamiento que vale 6 millones de pesos o por, por el cual nosotros cobramos 6 millones de pesos, les regalamos un entrenamiento que se llama Media Morfosis, les regalamos el acceso a nuestra plataforma de educación y entrenamiento, les regalamos libros, les regalamos un trabajo de investigación, o sea, les regalamos un montón de cosas, ¿no es cierto? Usted no sabe quién es Carlos Cortés, aquí está la hoja de vida. Usted no sabe en dónde hemos dado este entrenamiento, lo hemos dado en este lugar en este lugar en este lugar en este lugar cámaras de comercio, eh, fenalcos, o sea, gremios, lo hemos dado fuera del país también, aquí están los logos de las, de las organizaciones donde hemos dado el entrenamiento, aquí están los, los, los requerimientos, aquí hay un botoncito, le dan clic y nos pueden hacer una llamada online gratis, o sea, simplemente le dan clic, les abre un software, hacen una llamada, cuesta cero pesos, nosotros contestamos desde un celular o desde una línea telefónica eh, eh, fija, ¿no es cierto? Y podemos conversar. O sea, está bien construido, está bien construido. Eh, el flujo comunicacional. Eso es algo que quiero, eh, que quiero compartirles porque me parece muy, muy importante que entiendan que obviamente eh, hay una, un proceder, una forma de hacer las cosas correcta. Bueno, eh, entonces en ese orden de ideas, permítame un segundo, si me hacen comentarios a través del chat, yo obviamente voy a compartir esos comentarios. Permítame un segundo que por aquí hay eh, varias personas. Eh, por aquí María Antonieta nos dice, recibe un cordial saludo, Carlos, desde la incubadora de la UCLA, Venezuela, maravilloso, mil y mil gracias por estar con nosotros, María Antonieta. Yo tuve la, la, la oportunidad, tuve la fortuna de estar en tu universidad llevando un entrenamiento, no recuerdo muy bien qué entrenamiento llevamos allá, creo que fue un, un entrenamiento que se llamaba El hombre con una idea nueva es un loco hasta que esta triunfa, un entrenamiento para emprendedores. Eh, y me encantó, me encantó haber estado en tu universidad. Eh, allá fue donde conocí a Vladimir Camacaro, si no estoy mal. Eh, si Vladimir está aquí, obviamente me puede corregir. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar. Eh, permítanme un segundo. Eh, bueno, por aquí Luis Piñeros dice: uno de los problemas que tenemos como gremio es la comunicación directa con el personal de cada restaurante. Manejamos un like page. Pero las personas que nos siguen son amantes de la gastronomía, a ver, un like page, pero las personas que nos siguen son amantes de la gastronomía, pero no es el objetivo inicial de la red. Ok. Bueno, en términos generales, eh, el teléfono roto, este teléfono roto, permítanme un segundo, yo vuelvo nuevamente a la, a la al pantallazo es este si no estoy mal. Este teléfono roto que estoy mostrando en la, en la pieza gráfica, permítame un segundo, yo lo subo un poquito que lo está tapando el mensaje, incluso permítame un segundo, ese teléfono roto eh, cuando tenemos, cuando formamos parte de una organización que tiene directorios o que tiene sucursales o que tiene oficinas en diferentes ciudades del país o en muchos lugares, eh, puede, pasar, puede pasar fácilmente eso, ¿no es cierto? Miren, yo particularmente... Entiendo que las cámaras de comercio tienen ADN, pero no lo utilizan para comunicar. Eh, los Fenalco tienen ADN, pero no lo utilizan para comunicar. Los Camacol, los Cotelco tienen ADN, pero cuando ustedes miran su comunicación es terriblemente genérica, terriblemente genérica. Y no, no articulan una propuesta de comunicación a partir de sus valores de marca. Lo hacen eh, básicamente eh, a partir de de otro tipo de directrices, ¿no es cierto? Pero la comunicación a partir de valores de marca es intravenosa, es muy eficiente. Y cuando eh, eh, entendemos que el consumidor moderno no quiere que le, que le vendamos, el consumidor moderno no quiere sentir que le estamos vendiendo, el consumidor moderno lo que realmente siente, lo que realmente quiere es, eh, valga la redundancia, sentir. Que la marca que le habla hace esfuerzos para seducirlo, hace esfuerzos para traerlo de este lado y hacerlo partícipe de, hacerlo formar parte de una comunidad. Porque las personas queremos formar parte de algo. Las personas queremos formar parte de una iglesia, las personas queremos formar parte de un bodytech, de un gimnasio, de un grupo de personas que tienen eh, afinidades, que tienen tópicos, temas en común, gustos, preferencias, amores en común. ¿No es cierto? Todos queremos pertenecer a algo. Y los productos, los servicios, la misma comunicación son, es, es una excusa fantástica para eso, para traerlos de este lado no vendiéndoles sino con comunicación presa de pollo a 2000, sino a partir de storytelling, a partir de creatividad, siendo innovadores, ¿no es cierto? Traerlos de este lado y mostrarles de forma transparente que queremos que formen parte de nuestra familia. ¿Por qué? Porque sentimos, pensamos, vivimos, tenemos gustos parecidos a los tuyos. Queremos querer e incluso queremos Hoy queremos tus mismos amores. Estamos enamorados de tus mismos amores. Por eso nos conectamos. Por eso nuestra comunicación basada en valores de marca es intravenosa. Por eso no la entienden de forma inmediata, casi inmediata. ¿Por qué? Porque sentimos, pensamos, vivimos, tenemos gustos, preferencias, amores muy similares o los mismos. Eh, Permítanme un segundo, permítanme un segundo por aquí. Ah, bueno, Vladimir Camacaro, mil gracias por estar, gracias por, por, eh, por compartir. Eh, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Luis Piñeros, Acodres, un gremio, bueno, no los tuvimos en cuenta para... No los tuvimos en cuenta para este trabajo de investigación, pero en términos generales es muy probable que todo lo que hemos mostrado o parte de lo que hemos mostrado nos tiene que tocar algo, nos tiene que tocar alguna fibra, ¿no es cierto? Nos tiene que tocar alguna fibra. ¿Por qué? Porque lo vivimos, porque es un patrón o hay patrones aquí. O sea, eh, a partir de la trazabilidad del comportamiento que detectamos. Eh, eh, a partir de este ejercicio que hicimos, pues encontramos una serie de patrones y esos patrones no son para las cámaras de comercio, ni para los fenalcos, ni para los acopi, ni para los cotelcos, ni para codrez. Es para los gremios. Estamos empolvados. Olemos a viejito. Olemos a viejito. Comunicación de una sola vía. Es una vergüenza. Permítame un segundo antes, de, antes, de, antes de, de, de llegar a las conclusiones. Yo quiero que miremos esto porque esto me parece... Eh, muy triste, muy triste. Que hayamos hecho llegar 200 mensajes, 200 mensajes, 200 mensajes a 105 gremios, o oficinas o sucursales de gremios, ¿no es cierto? Y solamente hayamos recibido 17 respuestas, de las cuales 15 nos mandaron a un correo electrónico de 1715 nos mandaron a un correo electrónico y solamente dos correos electrónicos recibieron respuesta es una vergüenza es una vergüenza esto y lo vemos normal perfecto lo vemos normal a mí qué me importa que lo vean normal no es cierto no me importa me importa un carajo si lo ven normal esto no es normal entonces, señores, yo tengo unas conclusiones. No sé si ustedes tienen conclusiones. Vayan diciéndolas ahí en el chat. Vayan diciendo sus conclusiones mientras yo les voy compartiendo mis conclusiones para poder cerrar. Eh, llevamos una hora y media, si no estoy mal. Eh, le agradezco a cada una de las personas que participó, ya sea eh, real time o ya sea en diferido. Ya, agradezco cada uno de los com comentarios que, que hicieron eh, a través de este real time streaming. Mil y mil gracias por estar a las personas que compartieron este streaming. Les agradezco porque cada una de las personas que compartió este streaming me dijo: Carlos, lo que usted está haciendo vale la pena que otras personas lo vean. Vale la pena, yo lo valoro y vale la pena que, que otras personas lo conozcan. Yo valoro muchísimo eso, que lo hayan compartido. No solamente que se alimenten de esto y que me hagan comentarios, sino que lo puedan compartir. Me están diciendo: Carlos, muchas personas, perdón, las personas que me siguen deberían conocer lo que usted está haciendo en este momento yo considero que es valioso mil y mil gracias a las personas que hicieron esto si no lo han hecho y consideran que es valioso, los invito a que lo hagan porque es, es un voto a favor de este tipo de ejercicios y yo lo hago básicamente por eso, yo no lo hago por ganar dinero, lo hago porque eh, las personas se puedan alimentar de esto porque alguien pueda cuestionarse porque alguien pueda reenrutar un proceso comunicacional una estrategia de comunicación y mercadeo para por, porque alguien se dé cuenta de algo no es cierto. Eh, entonces, bueno, básicamente por eso es que lo hago. Permítanme un segundo. Arranquemos con las conclusiones. Entonces, la conclusión número uno: miren, miren que eh, la tablita que tengo acá de conclusiones tiene eh, un par de componentes. Tiene una conclusión, tiene una solución y tiene una prioridad. La prioridad uno es urgente. Prioridad dos es alte, prioridad tres, eh, esa vaina no importa. Pero en este momento todo es prioridad urgente, todo es urgente. Ok, entonces eh, mientras yo les comparto mis opiniones, perdón, mis conclusiones, agradezco que ustedes puedan compartir las suyas a través del chat. La primera conclusión es que los gremios colombianos viven en los años 90, viven en los años 90, entendiendo la comunicación como de una sola vía. Las personas hablaban y las marcas no respondían, se podían dar el lujo de no responder y aún así tenían a toda la gente alrededor y a toda la gente pendiente de su lanzamiento de su producto, de lanzamiento del servicio. Pero hoy en día eso ya no funciona, hoy en día eso ya eso ya no está bien visto, hoy en día, vuelvo y repito, huele a viejito esa forma de hacer las cosas. ¿Cuál es la solución? Pues simplemente entender el poder que tiene el consumidor moderno vía social media. Eso ya lo vimos acá. Ya les mostré parte de esto aquí. Entonces ojo con esto, señores de los gremios, porque literalmente hay que entrar a solucionar y les estoy mostrando cuál es el camino. Segunda conclusión, el desentendimiento total del ADN de los recursos utilizados. Si yo le pregunto a los gremios, miren, yo hago este ejercicio con mucha frecuencia. Le pregunto a las personas por qué se visten como se visten. Las personas que me, me siguen los real-time streamings saben que yo este ejemplo lo utilizo mucho. ¿Por qué usted se viste como se viste? Y casi el 100% de la gente no tiene un carajo de idea de por qué se viste como se viste. Prácticamente ninguno de ustedes, a menos de que me haya escuchado alguna vez, sabe por qué, sabe dar una justificación correcta de por qué se viste, por qué se vistió como está vestido hoy. La gente no lo sabe, no sabemos por qué nos vestimos, cómo nos vestimos, eso no tiene presentación. Si no sabemos por, si no sabemos por qué nos vestimos, Cómo nos vestimos hoy. ¿Qué carajos vamos a saber por qué estamos en Facebook? ¿Qué carajos vamos a saber por qué estamos en Twitter o en Instagram cuando ustedes miran? Incluso permítanme un segundo, les voy a compartir algo antes de cerrar. Pero voy a terminar. A ver dónde está esto, tiki tiki. Yo por aquí tengo. Uh, a ver. Yo tengo. Okay. Entonces, ¿qué carajos vamos a tener de idea? Cuando cuando uno le pregunta por qué se ha visto usted cómo se ha visto, la gente dice ay porque me gusta, ay porque este color, hermanos, son razones tan pendejas que no les debería ni siquiera decir. Eso 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 da, da a entender que usted no se conoce, que usted no sabe quién es. No es cierto que no se entiende como marca. Dicen eh, eh, porque me gusta, porque este color, porque esta textura, porque esta marca me gusta, ¿no? A, a nadie en el pinche mundo le importa un carajo lo que a usted le guste. Eso no, eso no importa lo que a usted le guste. ¿A quién le importa lo que a usted le gusta? A nadie. ¿A mí qué me importa? No me importa. A nadie le importa. Después dicen, eh, porque es que esta es la forma correcta para. Por, la razón es trabajo. La forma correcta para vestirme para el trabajo. La razón es el trabajo. Eso tampoco es una razón. Eso no es una razón importante de peso. La respuesta correcta es porque esta forma de vestirme me representa. Porque mis valores personales, de marca personal, se conectan con los valores de esta marca, de la marca que fabrica este producto, de la marca que me comunica a partir de su producto. Esa es la razón correcta. Porque esta música me representa, porque este tipo de mujer me representa, porque este tipo de lecturas me representa, porque esta forma de hacer las cosas me representa. Esa es la razón correcta, señores. Y lo vengo diciendo y se lo vengo mostrando a estudiantes en diplomado, en especialización, en maestría, nunca dan la respuesta. En eventos dentro y fuera del país nunca dan la respuesta correcta. Esta forma de vestir me representa. ACDC, Motorhead, el reggaetón me representa. Eduardo Galeano, Mario Vargas Llosa me representan. Hay conexión de valores de marca. ¿No es cierto? Los valores de nuestra marca personal se conectan con esa marca corporativa a partir de su producto, a partir de los valores que comunican desde el producto, desde el servicio, desde el ejercicio comunicacional. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Señores, permítanme un segundo que por aquí me están hablando. Bueno, hay muchos, como, bueno, varios comentarios. Entonces, eh, en ese orden de ideas, yo les quiero mostrar que nosotros hemos hecho o hemos construido una publicación gre eh, gremio por gremio sede por sede hemos hecho eh, si ustedes le dan clic por ejemplo a copia antioquia aquí se van a dar cuenta cuáles son los puntos de contacto que tienen disponibles para para um, para las audiencias desde su página web incluyendo la página web. ¿No es cierto? Entonces en social media tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos YouTube. ¿No es cierto? Y cuando entramos al Facebook Like Page, aquí tenemos eh, un correo electrónico, una dirección, un teléfono, un Twitter y una página web. ¿No es cierto? Esto es Acopi Antioquia. Si entramos a Acopi Bogotá, vamos a encontrar que acopio, ah, bueno, acopio Bogotá no porque tiene un video y si tiene un video es que hizo algo muy grave y, y me tocó hacer un video, ¿no es cierto? Entonces, acopio Bolívar, por ejemplo. Entonces, ustedes entran a acopio Bolívar y van a encontrar que tienen eh, Facebook y Twitter en la parte de arriba. Facebook y Twitter son los reyes. Pregúntele al gremio por qué estamos en Facebook, por qué estamos en Twitter. ¿No es cierto? La respuesta la tienen que dar desde la ADN de la marca, no desde porque todos los afiliados están ahí, o porque hay tantos millones de personas en Facebook, hay tantos millones de, Twitter, de personas en Twitter. No, esa no es la respuesta correcta. Eso es decir porque este color me gusta, o porque, porque me gusta. No, no hermano, eso no, eso no le importa a nadie. Ustedes entienden si su marca personal soporta Twitter. Ustedes entienden si su marca personal soporta Instagram. Si su marca personal o corporativa soporta Snapchat, si no lo saben, hay que hacer un ejercicio desde la marca, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a mirar, entonces claro, tiene mucha influencia de las revistas, de los medios de comunicación, de los congresos de mercadeo, ¿no es cierto? Y estamos en los años 90, estamos en los años 90 donde las empresas se acercaban a, donde incluso en ese, en ese entrenamiento que se llama El hombre con una idea nueva es un loco hasta que esta triunfa. Es un entrenamiento que yo tengo desde los años 90. Yo le, le, le cuento a las personas que en los años 90 yo hacía un esfuerzo muy grande para que las empresas me prestaran atención. Y muy pocas empresas me, pre, me prestaban atención porque yo estaba vendiendo algo que nadie en Colombia estaba vendiendo, que eran páginas web. Y nuestras páginas web estaban hechas con algo que se llamaba Future Splash Animator, que era eh, el, 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 hijo, el, el abuelo de Flash. Macromedia compró Future Splash Animator y lo convirtió en Flash. Y nosotros utilizábamos esa herramienta antes de que se llamara Flash para hacer sitios web. Entonces la gente no entendía lo que nosotros teníamos y estábamos muy adelantados al momento. Y el empresario en esa época nos decía, no, pero usted no me va a enseñar a mí a, hacer pa a, 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 a manejar mi empresa. Nosotros nunca hemos necesitado las páginas web, ni Internet, ni nada de esas vainas. Los, empre los empresarios de la época me decían, Internet es una moda, Internet se va a morir dentro de 10 o 15 años. Eh, nadie se va a acordar de que Internet existió y de que todas esas herramientas y páginas web y eso, que usted nos está mostrando eso, nadie se va a acordar. Gente me decía, yo para qué correo electrónico si yo tengo fax. Así me decían en esa época. Y años después, cinco, seis, diez años después, me llamaban esos mismos empresarios. Me decían, Carlos, hágame la página web porque es que yo todavía no entiendo para qué carajo sirve la verdad que página web, pero hágamela porque... Eh, yo necesito certificarme como una empresa exportadora y para eso pues necesito obviamente que me validen todo un proceso y dentro del proceso necesito tener una página web. Entonces empezaron a meterse de cabeza las empresas a tener páginas web porque les exigían para ser pyme exportadora, porque los congresos de mercadeo hablan de las páginas web, porque eh, los especialistas hablan de páginas web, porque pero no tenían un carajo de idea para qué servía la verraca página web y durante esa década me seguían preguntando qué diferencia hay entre una página web y un correo electrónico. Durante esa década seguían preguntándome eso, no es cierto, qué diferencia hay entre un correo electrónico y una página web. Hoy suena una ridiculez, pero los, lo preguntaban y mucho al punto de que me tocaba hacer, eh, escribir artículos explicando eso. O sea, yo escribía en mi página web artículos donde explicaba esas diferencias porque ellos no las entendían, no es cierto. Entonces, Hoy en día estamos metidos de cabeza todos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la queña, ¿no es cierto? De la misma forma como lo hicimos en los años 90 con las páginas web. Nadie se preguntó si esa página, si las si yo debo tener página web, si yo debo estar en Facebook o en Twitter o en Instagram y por qué. No, estamos metidos de cabeza. Entonces, usted mira en, todo, en, to, en todas las páginas de los gremios, en la parte de arriba, Facebook, Facebook Twitter e, e, y YouTube. Esas son las tres que están en casi todos, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se ve LinkedIn, se ve Instagram y se ve bueno, cualquier otra cosa ahí. Entonces, eh, bueno, permítanme un segundo por aquí, por aquí. Están diciendo los canales de comunicación caminan más rápido que, aquel, eh, que aquellos a quienes por azar les sueltan las redes sociales de las empresas, sacarlos de la zona de confort es una de las claves. Eh, muchas gracias Juan por el comentario. Entonces, eh, les estoy mostrando esto básicamente porque hay que hacer el ejercicio. Entonces, aquí en esta publicación, aquí en la parte de arriba, ustedes van a encontrar este streaming, lo vamos a insertar ahí para que obviamente esté el streaming en la parte de arriba y en la parte de abajo pues está todo el... parte del proceso que, que hemos vivido y algunos, algunas notas desesperadas. ¿no es cierto? En algunas notas desesperadas donde haya videos porque haya alguna nota desesperada. Entonces aquí en este video, pues seguramente estoy mostrando algo que, 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 que no pues, que, que requiere atención. Básicamente es eso. Permítanme un segundo, yo cierro acá. Entonces, conclusión número. Eh, dos, desentendimiento total del ADN los recursos utilizados. Entonces, literalmente, ¿qué tenemos que hacer? Una solución, porque hay soluciones, esto no es una crítica destructiva, o si no, yo no me tomo el tiempo de hacer de, 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 de mostrarles un camino, ¿no es cierto? Eh, estudiar el ADN los recursos utilizados en digital, el ADN de Facebook es radicalmente diferente a Twitter. El ADN de Twitter es radicalmente diferente a Google Plus, muchos están en Google Plus. El ADN de de, 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 de LinkedIn o de Instagram o de cualquiera de esas redes sociales de YouTube, tiene sus características, ¿no es cierto? Entonces, venga, preguntémonos si definitivamente entendemos el ADN, los recursos que utilizamos, pero antes de eso hay que preguntarse si entendemos el ADN de nuestra marca. Yo tengo un modelo metodológico que se llama la matriz de ADN de marca que ayuda a las organizaciones a encontrar eso, a construir una matriz de ADN a través de la cual pueden filtrar todo esto. Eh, conclusión número tres utilizan a Facebook como si fueran páginas amarillas, es como un redireccionador, una lógica ATL en digital, eso no tiene presentación, ustedes llegan a Facebook y no le contestan, uno deja un mensaje por ahí y no le contestan o incluso ni siquiera eso, uno llega a Facebook, uno entra a una página web, a, un, a una página de, de, un, de un gremio y en la parte de arriba aparece el botón de Facebook, el iconito de Facebook, uno da clic en Facebook y llega uno a Facebook Like Page y en el Facebook Like Page... Eh, hay un botón que dice llamar o ni siquiera eso, no hay botón y no hay posibilidad de dejar un mensaje y cuando uno le da clic al botón de llamar lo mandan otra vez a la página web pero venga, este, este círculo tan idiota, pues entonces no estemos en Facebook, porque si vamos a estar en, en Facebook, atendemos personas en Facebook, si vamos a estar en Twitter, atendemos personas en Twitter, si vamos a estar en la página web, atendemos personas en la página web, ¿no es cierto? Cada uno de los puntos de contacto que abramos en digital es una responsabilidad para el gremio y esa responsabilidad nos cuesta dinero y nos cuesta infraestructura y nos cuesta tiempo y nos cuesta personas y nos cuesta dinero. ¿No es cierto? Ojo con eso, porque si no, imagínense esta, esta tontería de tratar, de tratar a social media como si fuera páginas amarillas. Entonces llega uno y abre Facebook, abre Twitter, y abre todo esto y tiene una página web y empieza a mandar a todo el mundo hacia la página web o quién sabe hacia, hacia dónde, porque encontramos algunos que, que mandan hacia páginas que ya. Por ejemplo, encontramos gremios que perdieron el nombre de dominio, lo perdieron, ya no lo tienen. Y siguen mandando desde Facebook a la gente a un dominio que que ellos ya no son los dueños, o sea, una cosa así. Bueno, eh, conclusión, bueno, entonces, eh, la solución para esa conclusión número tres, básicamente es construir una estrategia, construir protocolos y estándares comunicacionales para Social Media, muy sencillo, ¿no es cierto? Eh, conclusión número cuatro, descargan mucha responsabilidad en los autorrespondedores de Facebook, ¿eso qué quiere decir? Pues básicamente... Que creemos, permítanme un segundo, yo oculto esto. Creemos que la gente nos habla por Facebook y la gente se va a conformar con un autorrespondedor. O sea, eh, muchas gracias, mira, somos la Cámara de Comercio, no sé qué, eh, gracias por contactarnos. Eh, pronto te estaremos dando respuesta, print. Y pronto es que a mí nunca me dieron respuesta. Muchos, pues les estoy mostrando 100. 100 gremios no respondieron nunca. Miércoles. Y se confían en que ese autorrespondedor eh, ya hizo que la gente eh, se sienta satisfecha. Eh, señores, eso es años 80, o sea, olvídense de eso. Es simplemente un autorrespondedor y eso es prender la alarma. Eso les dio 15 minutos. Eso no les dio 15 días. Eso les dio 15 minutos. Eh, no entienden. Bueno, y, y ahí, por ejemplo, pues creen bots. Yo tengo un curso para aprender a crear bots para Facebook. Creen bots. Creen un bot que les permita a ustedes eh, lograr que las personas se auto atiendan con inteligencia artificial. Entonces, créenlo. ¿No es cierto? Pero el solo autorrespondedor la respuesta automática de Facebook, miércoles, estamos, pero nos, estamos perdidos en los ochentas. Señores, eh, Conclusión número 5 no entienden al website como la casa de la marca en internet y lo desvinculan de otros puntos de contacto, ¿cuál es la solución? pues una clara definición de los puntos de contacto oficiales en internet, entonces uno entra a, a, uno entra a la página web y en la parte de arriba aparecen las redes sociales uno entra a Facebook y las redes sociales vinculadas no son las mismas uno entra a Twitter y tampoco está la página web o no están las mismas redes sociales o sea, es como que miércoles, es un teléfono roto entre ustedes mismos, o sea, sus puntos de contacto son un teléfono roto, ¿Ven no, si tenemos tres redes sociales en, 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 en nuestra página web, las vinculamos a Facebook, las vinculamos a Twitter, ¿no es cierto? Porque si no, la gente eh, no va a entender cuáles son los puntos de contacto oficiales, digámoslo así. Y cada uno de ellos, pues que sea como una lanzadera hacia el otro. Eh, bueno. Conclusión número seis: nadie, perdón, nadie quiere recibir un like como respuesta a una pregunta o un ofrecimiento. La solución es entrenarse en normas de cortesía y atención a clientes social media. ¿Eso qué quiere decir? Yo les mostré a ustedes que yo les decía, hey, amigos de la Cámara de Comercio, les quiero regalar un entrenamiento, lo hemos dado. Si investigan un poquito, se van a dar cuenta de que en todos los lugares donde yo me he presentado, he sido el mejor speaker de todos los eventos donde yo me he presentado. Siempre me han votado como el mejor speaker. No están hablando con un X cualquiera, ¿no es cierto? Sino con un triple X. Entonces no es un X cualquiera. Les estoy obse y así fuera el que fuera. Pero en términos generales, yo estoy hablando desde mi posición. Les estoy diciendo, les estoy obsequiando esto y un montón y lo van a ver obviamente en el documento ya compartido que se los voy a colocar en la publicación eh, en el Real Time Streaming en, en, en materia. Perdón, ahí como un comentario. Eh, se van a dar cuenta de que muchos, cuando yo les mandé el mensaje, me dieron like. L me dieron like. Eso da mal genio. Es, como, es como, como una palmada en la cabeza a un niño que está haciendo berrinche. <laughs> o sea, eso no sirve para nada, por Dios. Nadie quiere recibir un like, señores. Aprendan eso, aprendan eso. Conozcan social media, señores cámaras de comercio, Fenalcos, Acopis, Cotelcos, eh, Camacoles. Conozcan social media. Nadie quiere recibir un like como respuesta a una pregunta o a un ofrecimiento. Les estoy diciendo, señores, eh, ¿cómo hago ta, tal cosa en, en, en su página web? ¡Pan! Me dieron un like. Es como si yo fuera, como señor, el que me dio el like, o las personas de los gremios que me están escuchando, ustedes van, están haciendo cola para algo, para algo, y llegan a donde la persona que, que está atendiendo a las personas la persona de atención al cliente. Y uno dice, señorita, lo que pasa es que mire, me llevo esta factura con esto, esto, esto. Y la señora le levanta el dedo así, como un like, ¿no es cierto? O le levanta las cejas, o le sonríe, y después de eso le dice, siguiente, ¿usted se va a conformar con eso? ¿Usted se conforma con que le digan que levanten, le levanten las cejas y después de eso le digan, siguiente? Pues entonces si usted no se conforma con eso, ¿por qué la gente se tiene que conformar con un pinche like cuando estamos haciendo una pregunta, cuando necesitamos una respuesta estructurada, cuando necesitamos que se entienda que hay alguien inteligente, no un burro, no un burro detrás manejando el Twitter? Alguien inteligente nos está dando una respuesta inteligente. Dar una respu dar un like a una, a una solicitud es una respuesta estúpida. Eso, que le caiga el guante, como dicen por ahí. Entren a, a mi página web y miren quiénes hicieron eso, porque no son ni uno ni dos, fueron varios. Señores, una semana o más para responder un mensaje, en el, en el mejor de los casos, una semana o más, hay, hay 100 que no respondieron, una semana o más para responder un mensaje, es una locura, es una locura. ¿Cuál es la, res, la, la solución? educarse en el ADN de los recursos social media, no los están entendiendo, no están entendiendo los recursos social media, no están entendiendo a Facebook, no están entendiendo a Twitter y están creyendo que eso es, no sé, un teléfono que uno no puede contestar, que uno, que si uno le da la gana, no contesta, ¿no es cierto? Dolor de cabeza eso. Pero bueno, está la solución, solucionen, mejoren que a partir de ahora la gente sienta que se desempolvaron que la gente sienta que no están que hay alguien inteligente hay alguien inteligente detrás de, de la comunicación eh, permítanme un segundo por acá eh, los canales ok este mensaje ya eh, por acá me dicen, ¿es pública esa matriz para validar el ADN de marca? No, no es pública, Luis. Es una consultoría y la deben contratar. ¿No es cierto? Eso forma parte de mi, de mi, de mi, de mi, de mi proceso de investigación a, a partir de muchos años de trabajo. ¿No es cierto? Y yo cobro por eso. Es como mi papá era médico y estudió un montón y todos los días estudiaba y fueron muchos años para poder entender cómo hacer una cirugía. Pues bueno, esto es una cirugía. ¿No es cierto? Y yo cobro por eso. Eh por acá me dicen, eh, yo conozco la que maneja la de Cotelco, bueno, muchas gracias por compartir, Luis, eh, efectivamente hay, 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 hay empresas que tienen más que mejorar, otras que obviamente ya están en el camino de hacer las cosas bien, ¿no es cierto?, no todo está mal, pero pues obviamente no es una crítica destructiva, aquí está, hagan el ejercicio ustedes, revisen, señores de los gremios, revisen cuánto, cuántos de ustedes me tienen ahí en el inbox sin responder, revisen, Revisen cuántos de ustedes porque les firmo que yo estoy ahí en el inbox con una respuesta o pendeja, muchas veces o simplemente no me respondieron. Una respuesta pendeja es un like, es que ¿quién quiere recibir un like? ¿Quién quiere recibir un like cuando les estoy obsequiando algo? Díganme gracias, Carlos, gracias. Es como es como yo odio los pinches likeadores, esos pinches likeadores los odio con todo mi corazón. Yo hago investigación desde siempre. Yo soy una persona terriblemente educada en esto de lo que, en lo que estoy hablando y en lo que siempre hablo. No hablo nunca sin argumentos. No escribo un libro sin fundamentos. No es cierto, no doy confer Mis conferencias son radicalmente diferentes. Soy completamente transversal. No doy puntadas sin dedal. No acepto a la gente que me da likes y no me dicen gracias. Yo no los quiero cerca. Gracias Carlos, porque me estoy entrenando, porque usted me está mostrando una óptica diferente, porque usted me está mostrando un camino que no lo había visto en la universidad, porque mis asesores de social media no ven las cosas como las está viendo usted y yo veo que puedo generar valor a partir de ese conocimiento. Gracias. Los likes me, me no me interesan nada cero, ¿no es cierto? Y los que se quedan calladitos y salen y se van y dicen uff sí que ve raquera, bueno pues todos hacemos, todos hacemos eso, pero yo particularmente no no quiero esa gente alrededor mío, ¿no es cierto? <coughs> Y, y los gremios tienen una postura muy similar a, a esa, ¿no es cierto? Y es que están eh, están silenciando lo que no se puede silenciar. Y tan no se puede silenciar que yo se los estoy mostrando aquí y lo estoy conversando con un grupo de personas. Y este video va a tener 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 visualizaciones o reproducciones. Eso se lo firmo. Los va a tener y va a haber conversación para rato a partir de esto. Eh, y obviamente todo queda público y todo queda ahí para que ustedes lo, lo, puedan, eh, lo puedan discutir conmigo, porque sin importar que eh, sea offline, perdón, eh, que, que sean diferido no real time, eh, lo vamos a poder seguir conversando por un buen tiempo. Bueno, señores, eh, señores, eh, redireccionar el website del website al like page y de este a un teléfono, a un correo electrónico o a un website. O sea, eso ya se lo dije hace un momento. Yo ese proceso lo vi. Llega uno, de la, llega uno a la página web del gremio, le da clic al, 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 eh, al botoncito de Facebook y de Facebook vuelve y lo mandan otra vez a, a la página del gremio. Pff, entonces cierre Facebook, hermano. Cierre Facebook. Si no va a atender gente ahí, es como tener una ventanilla de atención al cliente donde dice cerrado pues entonces, listo, ciérrela, no, no, no tenga la ventanilla y quítele su logo a esa vaina, ¿no es cierto? Bueno, eh, la solución, construir flujos comunicacionales inteligentes para social media. Eh, otra conclusión, desconexión entre los distintos puntos de contacto en digital, pues conectar los puntos de contacto en digital, eso ya lo habíamos hablado. Eh, otra conclusión, no es coincidencia que la mayoría de las cámaras no respondan, eh, bueno, no, no cámaras, sino de gremios, la mayoría de los gremios no respondan eh, básicamente porque no tienen la educación, porque no tienen el entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues entrenémonos, pero nos estamos entrenando en Facebook Ads, en Twitter Ads, en Instagram Ads, en vender, 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 cuando la gente no quiere eso, la gente quiere que lo seduzcan, métanse eso entre la piel y la carne. Todo el mundo está estudiando Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram Ads y esas mierdas. Y la gente no quiere eso, la gente no quiere que le vendan. Yo le pregunto a cualquiera, a cualquiera de ustedes si a ustedes les gusta que el vendedor le respire en la nuca cuando entran a punto de venta. Ustedes se mueven tres baldosas y el vendedor se mueve tres baldosas. Ustedes descienden dos baldosas y el vendedor desciende dos baldosas. Nadie, ninguno de nosotros quiere eso en punto de venta. Ustedes creen que en social media es diferente. En social media es exactamente igual. Yo siempre les digo, social media, el mundo en el que vivimos tiene dos habitaciones, analógico y digital, y uno pasa a partir de la teoría de los seis grados de separación de una habitación a otra, es un solo mundo, no es el mundo analógico ni el mundo digital. Eso es un pensamiento ochentas, ¿no es cierto? Es un solo mundo con dos habitaciones, una sola casa con dos habitaciones, un mundo con dos escenarios, analógico y digital. Y uno pasa de uno al otro con muy, muy, eh, con muy pocos pasos. Entonces, señores, hay que reflexionar y... Es probable que no les guste la forma en que diga las cosas, no me importa, la verdad, no me importa, ¿no es cierto? Eh, aquí está el ejercicio, aquí están los datos, aquí están los conceptos académicos, aquí están las conclusiones, aquí están las soluciones. Venimos como en el pan debajo del brazo. Eh, bueno, señores, entonces hay que entrenarse urgente con una lógica distinta a la lógica del like. Pensamiento transversal. Con una lógica distinta a la del like. El mundo lo pide, el mundo les da otra cosa. El mundo les da pensamiento vertical y ustedes están teniendo pensamiento vertical cuando necesitamos un pensamiento transversal. Señores, eh, ¿los gremios educan y entrenan a los empresarios? Yo estoy haciendo una pregunta, pero como conclusión. Y la solución es que ustedes se entrenen para poder entrenar. ¿Qué credibilidad hay de un entrenamiento en marketing digital, en marketing, no sé qué, o branding, o cualquier cosa? Cuando la, la construcción mental de, 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 de nuestra marca en las mentes de las personas es incorrecta a partir de, de, de vivir este proceso que yo viví. Yo viví un proceso terrible, señores, terrible. Al, acercarme a ustedes para obsequiarles 6 millones de pesos. Y más. Porque yo les sumo el entrenamiento en, 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 en el entrenamiento cómo convertir conversaciones en dinero y seguidores en clientes, más el entrenamiento llamado Mediamorfosis. más los libros que le voy a regalar a 100, 200, 300 asistentes, más el, entren, el, el acceso a mi plataforma de educación y e entrenamiento para 100, 200, 300 asistentes, más un trabajo de investigación que les voy a socializar. Bla, bla, bla. Mucho dinero. Viví un trabajo... Un proceso terrible para regalarles. Yo no les estoy vendiendo nada. Y aparte de eso, en los videos que les envié, que seguramente no se vieron, yo les digo, señores, yo no le voy a vender a sus afiliados absolutamente nada. O sea, yo no voy a ofrecer productos, no voy a ofrecer servicios, no voy a ofrecer absolutamente nada. Y ni siquiera les hago una promesa porque nunca lo hago, porque a mí se me olvida hacer eso. Yo lo que voy es a dar, 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 y a mí se me olvida vender. Lo que pasa es que eh, en este proceso, pues la gente se queda con una imagen mental muy buena y, es, y eso articula procesos de venta. no es cierto. pero en términos generales no les vendo nada. y para regalarles fue un dolor de cabeza. un dolor de cabeza y no les estoy vendiendo nada. muchos eh, en junio del año pasado muchos eh, presidentes de gremios con los que hablé me decían carlos, dónde está la trampa? dónde está la trampa? tiene que haber una trampa. es que eso tan bueno no? de eso tan bueno no? No dan, no dan todos los días y cuando terminé de conversar con ellos, me decían, Carlos, me encanta esa forma de hacer las cosas, me encanta esa lógica y entendieron que no había trampa, no hay trampa. Bueno, señores, eh, para cerrar, ¿por qué activan puntos de contacto en digital? ¿Por moda o por ADN? Cada punto abierto es un compromiso. No solo un botón. Señores, no piensen en los puntos de contacto como un botón en la página web. No son botones en la página web. Cada botón que usted le ponga a la página web que apunte a una red social requiere infraestructura, requiere protocolos, estándares comunicacionales, protocolos de crisis, miércoles, flujos comunicacionales, personas detrás. Personas educadas y entrenadas, no como las que tenemos hoy que no responden los, los mensajes. Esa gente no sirve. No sirve. Más de 100 empresas tienen gente que no sirve para nada, que no responden los mensajes. Eso no sirve. Señores, cada punto abierto es un compromiso, no un botón. Ustedes, como gremios, necesitan consultoría urgente, consultoría urgente. Necesitan entrar en procesos de educación y e entrenamiento. No esperen a que vengan los mayas y acaben con el berraco mundo. No esperen armagedón para aprender. Es ya, porque los puntos de contacto están abiertos, porque tienen audiencias, porque tienen mil, dos mil, tres mil seguidores. Porque quién sabe cuántas más personas están viviendo lo que yo viví. Yo mandé 200 mensajes y solamente 17 respuestas. Es una vergüenza. Requieren entrenamiento urgente. Señores, ustedes no se van a enterar. Miren, incluso aquí yo coloqué una conclusión que es, no se van a enterar que se realizó este pequeño trabajo de investigación ni siquiera enviándoles un mail, ni siquiera enviándoles el link por Facebook o por Twitter o por ninguna red social, porque ya lo probé y más de 100 organizaciones no me respondieron. Si yo les mando esto y les digo, señores, hicimos este ejercicio, me gustaría que lo conocieran y que puedan eh, utilizarlo para algo, para aprender o para lo que sea. Si me quieren putear, pues me putean, o sea, eso no me importa, que aprendan. Pero si se los mando por Facebook, no se van a enterar. Si se los mando por Twitter, no se van a enterar. ¿Cómo hago? Se los mando por correo electrónico y solamente dos me respondieron. Entonces, ¿sabe qué voy a tener que hacer, señores de los gremios? Voy a imprimirles una, un tweet. Voy a imprim yo, yo creé algo que se llama Paper Tweet. Esa iniciativa que es tweets en papel para los que no son ciudadanos digitales, como ustedes. Entonces, voy a tener que mandarles un tweet en papel diciéndole, señores, hicimos esto, que pase todos los filtros, que llegue archivo y que de archivo se lo hagan llegar a, a la secretaria y que la secretaria se lo haga llegar a, al gerente. Y es probable que nunca llegue al gerente, es probable, ¿no es cierto? Lo mismo que por Twitter, lo mismo que por Facebook. Uno cree que Twitter es directo, pero pues, hombre, sí es directo, pero, pero nadie respondió. Uno cree que eh, el inbox de Facebook es directo, pero pues, hombre, nadie respondió. O el correo electrónico directamente a Margarita Roba, Cámara de Comercio de tal, pero nunca nos respondió, nunca ni siquiera para regalarle 6 millones de pesos, nunca nos respondió. Entonces me va a tocar hacer con ustedes, para que se enteren de esto que hicimos, y todo lo que tenga que ver con gremios, porque yo hago investigaciones, informes sectoriales, y hago muchas cosas que seguramente a ustedes les sirven y nunca se enteran, eh, mandarles en papel. Entonces voy a tener que imprimir más de 200 postales en papel y mandárselas en un sobrecito a la oficina, para que ustedes se enteren de que esto pasó, porque de otra forma... Nunca se van a enterar. Bueno, eh, señores, esas son mis conclusiones. Son 14 conclusiones. Eh, entonces, bueno, se las, se las estoy acercando eh, a partir de un ejercicio, un ejercicio que hemos hecho, eh, y no es un ejercicio que tiene una trampa, no es un ejercicio que busca. El ejercicio simplemente, ¿quieren que les diga una cosa? Yo tenía las ganas de regalarles a los empresarios algo que no he visto que alguien más les regale. Es un entrenamiento en marketing, branding, creatividad, innovación, estrategia y analítica, storytelling. Y se los regalo en formato de 2, 4, 6 y 10 horas. Escojan, no me importa, les regalo 10 horas de entrenamiento para sus empresarios, para sus afiliados. Aparte de eso, les regalo libros. Aparte de eso, les regalo eh, el acceso a una plataforma para que se sigan entrenando. No solamente a sus afiliados, sino al equipo de, 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 del gremio, ¿no es cierto? Aparte de eso, eh, les regalo. Un montón de cosas. Un entrenamiento para, que se llama Mediamorfosis para medios de comunicación y periodistas, para que afinen o para que mejoren eh, las relaciones con los medios, los medios de comunicación y periodistas. Señores, eh, es, es, para todo esto, literalmente nadie se enteró. Esto nunca pasó de un community manager o de no sé quién. Alguien, no sé quién maneje las redes sociales de ustedes, pero nunca llegó a ustedes. Y quieren que les diga una cosa, claro que conversé con varias personas, pero ¿saben por qué conversé por, con esas personas con las que conversé? Porque, están, eh, 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 porque me siguen, o sea, están registradas en mi boletín electrónico. Yo tengo un boletín electrónico con eh, no sé cuántos miles de personas que me siguen a través del correo electrónico. Entonces algunos de ellos me escribieron, hey, ¿por qué no hacemos algo juntos? Hagamos algo juntos, Carlos, ¿no es cierto? Y formaban parte de gremios, algunos presidentes, algunos de mercadeo, algunos de, bueno, lo que sea, comunicaciones o lo que sea. Entonces, eh, permítame un segundo porque ya estoy cerrando y no tengo mal genio, yo hablo así para que no se vayan a, a llevar una imagen equivocada. Eh, no juguemos al teléfono roto, no juguemos al teléfono roto. Eh, redes, las redes sociales no son un juego, señores. Las redes sociales no son eh, una oficinita de nuestra empresa en Internet. Es nuestra empresa en Internet. Es nuestra marca en Internet. Es un punto de, son puntos de contacto en digital que ayudan a que las personas vivan experiencias y a partir de esas experiencias construyan una imagen mental de nuestra marca. Si eso es una pendejada, sigan haciendo las cosas como las están haciendo. Si esto es importante, si su marca es importante, si su organización es importante, tienen que cambiar, tienen que mejorar. Bueno, señores, leo los últimos comentarios y nos fuimos. Entonces, eh, permítame un segundo. Por aquí me preguntan si la matriz de ADN Marca es pública. Yo les, obviamente, les respondo que no. Eh, bueno, <laughs> Luis me dice, nosotros si queremos. Eh, ya estoy cerrando, tienen dos minutos. Si quieren hacer comentarios, háganlos en este momento, como dicen por ahí, es este momento de hablar o de callar para siempre. Eh, les voy a compartir, incluso permítanme un segundo, porque las personas que me siguen saben que yo normalmente eh, publico, eso se llama un Brands Watch. Este tipo de, de, de streaming se llama Brands Watch. Eh, y yo normalmente, esos Brands Watch los cuelgo. Dentro de un curso, dentro de mi plataforma que se llama Brands Watch. Entonces, aquí tenemos un Brands Watch donde está Andrés Carneres de del 2013. Aquí tenemos Sandwich Cubano con su documento descargable. Eh, aquí tenemos Chocorramo con su documento descargable. Aquí tenemos eh, 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 Almacenes Éxito con su documento descargable. Y van a encontrar eh, los gremios colombianos con su documento descargable dentro de este eh, Brands Watch, que es un curso que yo tengo en, en, en nuestra plataforma de educación. en entrenamiento, obviamente ustedes simplemente entran a carloscortes.com.co slash training y van a encontrar nuestra plataforma de educación y e entrenamiento, tenemos eh, tenemos algunos cursos gratuitos, algunos cursos de pago, ¿no es cierto? Y, y tenemos libros descargables, eh, gratuitos de pago, tenemos investigaciones, tenemos muchas cosas chéveres, ¿no es cierto? Incluso está nuestra aplicación móvil que ustedes pueden instalarla en sus celulares y seguir nuestros contenidos directamente desde, eh, desde, desde su celular. Eh, valga la redundancia, ¿no es cierto? Aquí está nuestra aplicación móvil que se llama Carlos Cortés Training. Entonces, bueno, dejen sus comentarios porque ya estoy cerrando y los leemos, conversamos y nos fuimos. Eh, adicionalmente a eso, pues básicamente eh, les quiero contar que, que tenemos, eh, que tenemos eh, una publicación que yo les mostré hace un ratico donde va a estar el streaming, donde va a estar to, to, todo el, el ejercicio de investigación comunicacional que hemos hecho para que ustedes lo puedan tener ahí eh, siempre a la mano. Entonces, bueno, vamos a leer comentarios que están diciendo ustedes por aquí en el chat. Permítame un segundo. Eh, miércoles, a ver qué están diciendo. Esta misma situación se ve en grandes empresas privadas que nos dimensionan el valor del servicio al cliente y el beneficio que su marca puede tener en social media. Katy Pérez, mil y mil gracias. Claro que sí, efectivamente es así. Katy, yo he hecho... He escrito varios libros, he hecho investigaciones sectoriales o informes sectoriales, algunos públicos, algunos privados. Hemos hecho mucha, mucha investigación y hemos socializado mucho de esto en, en, en digital. Por eso les recomiendo a los amantes de todo esto que me sigan, porque yo permanentemente lo estoy haciendo con alguna frecuencia. Y esto es una verdad verdadera. O sea, estamos muy atrás, estamos muy antiguos algunos. Eh, bueno, eh, eh, gracias Carlos, hoy me ha surgido... A ver, me ha sugerido usted una gran idea que pronto implementaré, me alegra mucho, eh, Miguel, espero que, que sea de utilidad para más personas, al igual que para las personas que han hecho comentarios positivos. Yo ya estoy cerrando, no es más que esto, yo simplemente les quiero decir que, eh, permítame un segundo, incluso les voy a colocar acá, yo tengo un ebook que lo pueden encontrar. Dentro de, dentro de mi plataforma de training carlos tra, carloscortes.com.co slash training que se llama la guía para el verdadero community manager eh, en, esta, en este libro van a encontrar modelos metodológicos que no van a encontrar en ninguna otra parte porque son mis propios modelos o sea todo lo que yo hablo todo lo que yo digo todo lo que yo les muestro todo lo que yo les demuestro es construcción 100% Carlos Cortés entonces eh, por eso muchas de estas cosas no las van a ver y tengo constancias, o sea, yo soy muy juicioso con eso. Yo vengo hablando desde hace muchos años, 20 años, eh, en el escenario digital. Entonces, si ustedes buscan en mi sitio web, van a encontrar publicaciones desde hace 20 años y, y eh, vengo hablando de lo mismo hace 20 años en, en algunos casos, obviamente. Los invito a que descarguen de mi página web el libro La Guía para el Verdadero Community Manager. Seguramente va a ser de mucha utilidad, es un libro vivo, lo estamos actualizando con cierta frecuencia y estamos. Eh, eh, Buscando que, que las personas no tengan que comprar uno, dos o tres libros, sino en un solo libro pueden, puedan encontrar todo. Eh, bueno, no es más que esto. Eh, permítanme un segundo, les dejo datos de contacto mientras cerramos. Eh, por aquí, eh, Vladimir Camacaro Macar, Vladimir de. De, de Venezuela. Muy bien, Carlos, te felicito por tu exposición. Muchas gracias, muchas gracias, Vladimir. Espero que pronto, pronto nos podamos ver en Venezuela. Todos los colombianos seguramente pensamos lo mismo. Estamos eh, sumando desde lo poquito que podamos hacer para que los venezolanos vuelvan a tener eh, un país como el que conocimos hace algunos años. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en Venezuela y me encantó, siempre me ha encantado y estoy esperando poder volver nuevamente a Venezuela a trabajar. Eh, un abrazo grande, gracias a todos por acompañarnos, les mando, eh, eh, les mando nuevamente un abrazo y ya saben que quedamos siempre conectados a un clic de distancia.